tener dos cosas. Hoy vamos a tener la primera, bueno, la animación, ¿verdad? La exposición sobre una de las novelas, como para entrar a pie sobre esto, esperando que el rodeo por la literatura haga que les parezca más interesante el pensamiento político como tal. Y vamos a hablar de Haití, de los Jacobinos Negros después. Entonces, la actividad de hoy, la primera, bueno, en el cronograma, les toca al grupo 1, ¿verdad? Que habían elegido El General en su Laberinto, de Gabriel García Márquez, que temáticamente calza perfecto, creo que porque en la próxima clase vamos a leer a Bolívar, propiamente dicho. Entonces, no sé, del grupo de Hazel, André y Mauricio, Kenneth, Carlos y José Andrés, me dicen a quién le paso el control de la pantalla y eso. Profe, nosotros subimos la presentación a donde usted puso que la subiéramos. Ok. Entonces, pero si quieren, igual puedo compartir yo, nada más. Deme un momento. Ya te paso. Ya puedo hacerlo. Bueno, me sale ¿Sí? la opción Sí. de Ya compartir te lo acabo pantalla. de pasar. Sí, es que Ah, ok, ustedes son los que perfecto. tienen el ritmo de la exposición, ¿no? Sí, Yo lo puedo hacer, tiene pero... sentido. Entonces, estoy abriéndolo. Ahí lo pueden ver. Sí, ahí está. Un momento que para prender la cámara. Listo. Bueno, Tienen nosotros. 30 minutos, ¿verdad? ¿Saben? A Sí, los señor, 30 sí. minutos les aviso. Ok. Listo. Perfecto. Bueno, nosotros somos el grupo 1. Nosotros vamos a hacer un análisis de El General en su Laberinto, de Gabriel García Márquez. Somos André Arias, Kenneth Muñoz, Carlos Sánchez, yo, Mauricio Campos, José Andrés Pérez y Hazel Caballero. Entonces, por primero, el título de la obra es El Laberinto del General. Es una obra de 1989 del gran escritor Gabriel García Márquez. Para introducir un poco al autor, él es colombiano, nació en 1927, muere en 2014, recientemente, 7 años. Él gana el Premio Nobel de la Literatura en 1982 y tal vez él es más conocido por la obra Cien Años de Soledad, que es como la obra más importante de él. Pero tiene otras grandes obras, como El Otoño del Patriarca, que si no me equivoco, esa obra también la vamos a exponer aquí en clase, ¿verdad, profe? Y El amor en los tiempos de cólera, Crónica de una muerte anunciada, y ahora nosotros, El general en su laberinto. Hazel, no sé si estás por ahí. Ahí estaba poniendo el micrófono, disculpen. Es interesante el contexto del autor porque él tiene un interés por el realismo mágico desde muy joven, cuando su abuela le contaba historias con increíbles escenarios y cosas mágicas, y cómo el rumbo que este va tomando tiene estas historias famosas, como Cien Años de Soledad, donde nos remarca todo lo mágico en el mundo. Pero él, por decisión de su padre, estudia leyes un tiempo, aunque eso no es su vocación, él desea ser escritor. Y en el contexto del autor, vive el llamado Bogotazo, que fue el magnicidio de Jorge Eliécer Gaitán, que era el líder del Partido Liberal, en 1948. Entonces, todo esto genera un montón de cosas y en el paso de este montón de cosas se destruye la universidad a la que Gabriel asistía, así que él deja de estudiar leyes y se convierte en reportero, esto ayudándolo
acercarse más a convertirse en el autor que conocemos ahora. Vamos a pasar a la siguiente para continuar. Entonces, aquí podemos ver cómo el contexto de él se refleja y se conecta con el contexto que está en la obra. Y para él es muy importante revisar todo esto, por lo cual estudia 2 años todo el contexto que pasó alrededor de Simón Bolívar para poder él relatar algo lo más cercano posible, pero aún manteniendo su estilo de fantasía. Entonces, aquí podemos ver cómo para él era vital demostrar en el contexto que la historia no es solo lo que son estas fuerzas sociales, sino que es las personas que están ahí. Para él es vital humanizar a Simón Bolívar y demostrar que al final del día, aún en todo este contexto político, el contexto de Simón Bolívar como persona también afectaba todo el cambio que estaba viendo. Y que muchas veces el contexto histórico se centra en enaltecer o disminuir a la persona y se centra mucho en el símbolo que era y se olvidan que es una persona y que cada cosa que le pasó afectó todo este contexto. Y él lo demuestra enseñando que al final del día era humano y sufrió, se enfermó, se equivocó y todo esto hace ese cambio político y hace que todos los contextos cambien. Bien, ahora yo les voy a mencionar unas cuantas características de la obra, como que esta es una novela histórica. Como mencionaba la compañera Hazel, Márquez realizó una investigación de todos los documentos históricos de la independencia de Colombia, además de la vida de Bolívar, también incluidas las cartas de Bolívar, muchos periódicos del siglo XIX y los 34 volúmenes de memorias de Daniel Florencio O'Reilly. Bueno, es una narración en tercera persona la que podemos encontrar en este libro. Además, bueno, Márquez afirma que al estar creando esta narrativa sobre Bolívar, se puede crear un mismo autorretrato de él, ya que Márquez concordaba con muchas de las ideas, pensamientos filosóficos con Bolívar. Entonces ahí se hace como esa asociación. Después también la novela a la hora de su salida, el libro a la hora de su salida fue bastante polémico debido a que a mucha gente le gustó y a mucha otra gente no le gustó. También nos podemos encontrar durante todo el libro que se usa un lenguaje bastante vulgar y muy explícito. En muchos de los casos, los personajes principales que podríamos encontrar, bueno, Bolívar, José Palacios, el mariscal Sucre y el general Francisco de Paula Santander. Y bueno, tal vez para hacer una breve descripción de lo que trata la obra trata sobre el exilio de Bolívar. Son los últimos 7 meses de vida de Bolívar, el spoiler de la novelas que Bolívar se muere. Él empieza en Bogotá, en Santa Fe, y él tiene casi que huir a esta zona que es... ¿Profe? Sí. Ah, ok. Él tiene casi que huir a esta zona que está por acá, que es de la costa caribeña, para pedir asilo, bueno, pedir como que lo dejen entrar a Europa, el exilio. Él originalmente el plan era ir a Cartagena de Indias, pero él termina en Santa Marta, que ahí es donde él fallece. Y durante toda esta travesía, el general se va a encontrar con diferentes personajes que fueron importantes en su vida y va a tener que tomar algunas decisiones que van a repercutir en cómo él va a acabar su vida. Entonces, tal vez como los ejes temáticos de la novela, primero la salud de Bolívar. Se dice que Bolívar muere de tuberculosis, que en ese entonces tener tuberculosis era bastante fatal. Y a lo largo de la obra su salud va a irse deteriorando y eso se puede ver en, él va a fiestas, a él lo invitan a todo, a comer y todo, pero él ya no puede hacer las mismas cosas que antes. De hecho, una cosa que a mí me parece muy curiosa de la obra es que se dice que Bolívar durante toda su vida fue como muy mujeriego. Al final de la obra, él ya no podía coger, él ya no podía cogerse las mujeres con las que estaba. Y eso es como un reflejo verdaderamente del poder que él ya estaba perdiendo. Tal vez es como una metáfora
de a él ya no poder coger, ya no era la misma persona de antes. También la historia trata mucho de amor con la figura de una mujer que se llama Manuela Sáenz, que es esta que tenemos por acá. Muy importante, les conocía como la libertadora del libertador. Ella le salva la vida a Bolívar. Y es como a Bolívar se le muere la esposa 27 años antes de que él se muera. Y durante todo ese tiempo él no se volvió a casar, pero durante todo ese tiempo estuvo como enamorado de ella. También hablamos mucho de lealtad, hablando de José Palacios. La obra empieza así, José Palacios, con esas palabras. Es como el mayordomo de Bolívar. Es su mano derecha, la persona en la que más confía. Y también, obviamente, tiene mucha política, que eso vamos a elaborar un poco más, pero en esa política está todo como el némesis Francisco Santander, Francisco de Paula Santander, que es como el enemigo, la contraparte de Bolívar. Y tal vez así como para poner un poco más como la obra, para que sepan cómo termina. Bolívar se muere de manera muy miserable, él se muere casi que solo, él se muere pobre, en mucha miseria. Y hay una frase de un escritor que utilizamos para esta obra, que es Michael Palencia, que dice que Bolívar, él no se muere por la salud, él no se muere por ninguna de esas cosas, él se muere por falta de amor y por falta del cariño del pueblo, del respeto del pueblo, que eso es algo en el que vamos a elaborar más adelante. Entonces, José. Sí. Disculpe ese enfoque de bulla, aquí en la casa se oye todo y no enciendo la cámara porque realmente estoy desde la computadora y la computadora no tiene cámara. Pero bueno, yo voy a hablarles un poco del lugar en el que se desarrolla la novela y más que el lugar físico en el que se desarrolla la novela, este lugar vamos a detallarlo como el momento histórico en el que se está desarrollando, porque eso es lo que va a conllevar realmente el peso en la novela. No se ha mencionado que Simón Bolívar muere en 1830, pero para el año de 1828 se celebró la Convención de Ocaña, en la cual básicamente se le garantizaba la independencia a lo que era la antigua colonia de Nueva Granada. Entonces es importante poder detallar que esta novela surge, se da en este momento histórico, en el momento de la Gran Colombia. Estamos hablando propiamente de los terrenos de Colombia, Venezuela, Ecuador, Perú. Creo que mencionan Chile, pero Chile propiamente no está dentro de la Gran Colombia. Entonces, este es el espacio en el que se hará la novela, lo que es realmente importante para poder entender la propia situación en la que se veía Bolívar. Como decía, la obra se desarrolla en el marco del proceso de la posindependencia en América del Sur. Es importante detallarlo porque todo este proceso tiene como figura principal a Bolívar, y no solamente a Bolívar, sino el movimiento militar de los libertadores, ¿no? Entonces, este movimiento militar de los libertadores lo que hace es una representación de la manera en que el poder se ejerce para conseguir un objetivo. Propiamente Bolívar no se considera en este aspecto quien libera propiamente a Colombia, o más bien dicho, a la Gran Colombia, sino que es quien ejerce el poder hacia el objetivo de liberar a la Gran Colombia. Entonces, es importante porque toda la obra se haya centrada en cómo el poder político se escapa de las manos de Simón Bolívar, a la vez que se están escapando sus propios ideales de unificar la parte suramericana la Suramérica propiamente. Luego seguiríamos con lo que sería el proceso político en el contexto de la obra, y es que bueno, en la novela vemos algunas de las facetas más importantes de los procesos políticos que ocurrieron, o sea, que subyacen al relato. No solo como parte de una obra ficticia, porque como menciona la compañera García Márquez, estuvo estudiando 2 años para representar fielmente este momento histórico. Entonces puede decirse que incluso de cierta forma una reconstrucción de la historia de Simón Bolívar y de la Gran Colombia. Y bueno, comenzando por este hecho, encontramos que se encuentra en un periodo que, como menciona el compañero, se está dando la emancipación de las colonias españolas en el continente americano.
Este fue un periodo que se compone entre los años 1809 y 1830, que se caracteriza porque fue un periodo en el que se independizaron la mayor parte de las colonias, con excepción de Cuba, que duraría bajo el dominio español hasta 1898. Y bueno, sin embargo, esto nos lleva que es, a pesar de los procesos independentistas, el legado de la colonia perduraría más allá de esos tres siglos de dominio, por así decirlo. Y esto nos lleva al siguiente punto, que es que aunque el poder europeo se dio ante el poder de las luchas independentistas, la organización social de la vida en los nuevos países realmente perduró. O sea, la vida colonial, o sea, la organización colonial de la vida social perduraría, por así decirlo. Pues es evidente que aún a pesar de que se independizaron, la estratificación, por así decirlo, económica y racial de los individuos perduró. De modo que, bueno, incluso se menciona explícitamente en la obra como el círculo social del general y, bueno, en general los gobernantes están conformados por personas que pertenecían a la aristocracia criolla, por así decirlo. Esperen, se me está creando la conversación. Y luego, por otro lado, tenemos una clase dedicada al servitilismo y a la esclavitud, que está compuesta principalmente por personas afrodescendientes, como lo son el mismo José Palacios, que al final de la obra se menciona que fue una propiedad del general, herencia de su madre, y que nunca recibió formalmente un salario y tampoco realmente recibió la libertad. Entonces, vemos como en este periodo histórico de Colombia, realmente lo que unían eran los vínculos de clase y de sangre, que a su vez están muy ligados a la condición racial de los individuos. Luego tenemos lo que sería el proyecto bolivariano de unificación continental. Se menciona que Bolívar lo que quiere más que todo es, si se pudiera, la integración continental desde la frontera norte de México hasta el sur en Cabo de Hornos. De cierta forma, esto muchas veces se considera como, a pesar de que el concepto de Latinoamérica no existía, se considera como una clase de pensamiento en una identidad proto-latinoamericana, por así decirlo. Y bueno, esto evidentemente no incluía a los países anglosajones, que a su vez el mismo Simón Bolívar los tenía como una amenaza junto al poder europeo, y él creía que era importante tener una nación grande para contrarrestar el dominio de estas grandes naciones. Luego, sin embargo, la inestabilidad, sin embargo, este proyecto de Bolívar realmente nunca terminó por consolidarse en la gobernanza de estos países, porque, bueno, primero por una inestabilidad política que estaba lleno de una serie de conflictos armados, ideológicos. Por un lado se tenían los partidarios de Bolívar que buscaban la integración y la unión, y por otro lado se tenían los partidarios de la independencia, del regionalismo, que tenían que querían separar Venezuela, Ecuador, Colombia, etc. Y bueno, y por otro lado tenemos otras discusiones, como el caso de sobre si la Gran Colombia debía ser gobernada como una república o como una monarquía, como lo habían intentado los mexicanos con Agustín Iturbide. Continuando con lo que dice el compañero, es importante detallar dentro del propio contexto de Colombia, cómo la propia historia de Colombia lo que refleja es una separación regional dentro de lo que es el ámbito político. Lo primero para señalar esto es el hecho de que Colombia no se independiza en una sola acción, en un solo acto, sino que Colombia tiene diversos movimientos de independencia a lo largo del territorio. Por ejemplo, y se ve en la imagen, se señala lo que es la acta de independencia de la provincia de Cartagena, que es posterior a la independencia de Bogotá, que años después se toma como fecha de independencia para todo el terreno de Colombia. Entonces es importante señalar esto porque parte de esto lo que hace es que se enmarque la historia colombiana en una serie de movimientos militares o enfrentamientos militares contra civiles que desean separarse a sí mismos de este gran proyecto de Bolívar, ¿no?
De hecho, a lo largo de la historia, Colombia es uno de los países que desde que se formó ha tenido mayores enfrentamientos militares y mayores conflictos regionales. De hecho, se señalan en varias lecturas, no propiamente de este curso, pero recuerdo de un curso de teoría política, cómo Colombia propiamente tiene el poder no centralizado, sino regionalizado, con lo que se consideraban como subcaciques que ejercían el poder de manera arbitraria a falta del alcance del poder central. Esto es bastante importante de mencionar porque aún hoy en día sí se puede observar, solo que en vez de estos subcaciques lo que hay son, bueno, tristemente, grupos, digamos, paramilitares y de narcóticos. Por otro lado, se habla también de lo que es el no reconocimiento del poder centralizado y las estructuras del poder regional. Esto es importante no solamente dentro del aspecto de los enfrentamientos civiles que habían, sino dentro del propio aspecto de cómo Bolívar está intentando abarcar más de lo que podía. A lo largo de la novela se va narrando cómo en su trayecto hacia la costa, hay mucha gente que todavía lo reconoce como presidente, más que todo porque no saben que renunció a su cargo. Es importante esta mención porque quienes estaban bajo su poder propiamente, quienes estaban en Bogotá al alcance de su poder, ya no lo reconocían como quien realmente ejerciera el poder, sino que querían sacarlo del poder, intentaron matarlo. Se menciona en la novela la propia muerte del general Sucre, que era el segundo al mando de Simón Bolívar, en un intento de homicidio que de ahí no fue fructífero, por lo menos hacia su persona. Por lo que es importante mencionar como todo ese proceso, que por cierto fue impulsado por Santander, lo que evidencia es como la propia estructura del poder estaba dividida. Si el poder era una cuestión de ejercicio militar, pues los propios militares tenían su ideal separado del de Bolívar. Aquí en conceptos importantes, en realidad es más que todo un concepto, pero que engloba muchas cosas, como recordarán de las clases pasadas, detallar principalmente la figura del fetichismo del poder. Menciono esto porque en realidad, como dice el texto, la conceptualización del poder en una figura representativa del mismo y bajo las características del sujeto permite evidenciar como el propio general en un reflejo de la condición de América del Sur, enfatizando la idealización del poder, da paso al fetichismo del poder. Quiero decir, Bolívar tenía muchas creencias, principalmente de salud, que no le permitían siquiera el acercamiento con los doctores formales, mucho menos con estos procedimientos curativos más, ¿cómo decirlo? Más, no es artesanal, es más informales, pues. Entonces es importante mencionarlo porque al inicio de la novela se hace la mención de cómo Simón Bolívar dijo renunciar muchas veces y nunca le creían porque él mismo no lo tomaba en serio. Decía, voy a renunciar, no renuncio. Voy a renunciar, pero no se va, etcétera, etcétera, etcétera. Bolívar creía que él era la representación de la libertad de América del Sur, y como la libertad de América del Sur era a la vez quien ejercía el poder político en América del Sur. Entonces, muchas de las actitudes que él tiene se pueden ver reflejadas en lo que es este inicio de la obra y cómo la obra expresa, como señalaba el compañero Mauricio, si mal no estoy, cómo él va perdiendo el poder junto con la manera en que va perdiendo su salud. Y cómo su negación a los tratamientos son un reflejo a la vez de cómo se negaba a soltar el poder, porque él consideraba que en tanto tuviera ese misión, ese encargo, iba a poder seguir realizando lo que era su objetivo. Es importante detallarlo porque al inicio de la obra ya se menciona lo demacrado que se veía el propio Simón Bolívar cuando despierta dentro de Latino, más bien lo despiertan dentro de Latina y señalan que parecía más un muerto que una persona que estuviera viva. Entonces, sí, es básicamente eso.
Bueno, para entrar ya con la cuestión de lo que nosotros vimos de las lecturas, a mí me parece que la lectura que mejor trata, digamos, de fondo, la cuestión de Simón Bolívar con respecto, digamos, a la novela, es el texto de Elio Gallardo, donde, digamos, como nosotros, como había mencionado el compañero José, la política, digamos, tiene que ver con capacidades humanas para organizar, amplificar y profundizar, actividades, digamos, de intereses, o sea, unificación de intereses para un fin, digamos, común. En el caso de Bolívar, digamos, él lo que hace es plasmar esta acción política al asumirse a él mismo como un liberal, digamos, en el sentido clásico del concepto, donde se lucha por la independencia, por la vía armada y la libertad desde el pensamiento de autores como John Locke, ¿verdad? Que el cual está, digamos, presente, digamos, en la forma de conseguir este concepto de libertad. Esto nos lleva, por supuesto, digamos, al segundo punto, que tiene que ver con el control, digamos, que tiene, o el papel central que tiene, mejor dicho, y que disfruta de alguna medida asumir Simón Bolívar como un actor principal que dirige las tomas de decisiones. Entonces, él dentro de su perspectiva es el verdadero libertador de América del Sur, gracias a sus grandes cualidades, perdón, que incluyen, digamos, una gran estrategia, ¿verdad?, y una gran determinación. Entonces, bueno, pues como nosotros ya habíamos leído, ¿verdad?, Gallardo menciona que, digamos, estos puntos son algo típico, digamos, en la política, bueno, los estereotipos de la política latinoamericana, que tienden a amplificar el rol y el papel que tienen los líderes, digamos, que en muchas ocasiones se construyen como algo excepcional, ¿verdad? Y que con sus grandes talentos individuales, ¿verdad?, marcaron un antes y un después en la historia oficial, digamos, de los distintos países de la región. Entonces, digamos, este desempeño, por decirlo de alguna manera, digamos, es decisivo en la manera en la que un presidente, como en el caso de Bolívar, es recordado, digamos, como una persona decisiva, digamos, en un aspecto positivo en detrimento, digamos, de otros gobernantes. En este caso, digamos, como ya les había mencionado, tiene que ver la cuestión del desempeño militar principalmente, ¿verdad? Ese éxito del líder se refleja en la cantidad de batallas ganadas contra los españoles. Luego ya para continuar, ¿verdad?, tenemos que en la obra también hay una, digamos, un rol importante de las instituciones políticas que actúan, digamos, como herramientas del poder central a las que se les, bueno, a lo que aplican, mejor dicho, la fuerza coercitiva, digamos, a los opositores del oficialismo durante la administración de Bolívar. Esto es importante porque se relaciona directamente con el segundo punto, donde, con el punto anterior, porque esto, digamos, hay instituciones que, digamos, actúan también como factores decisivos. Entonces, al igual que el individuo, digamos, en el caso de Bolívar, es decisivo, digamos, para la historia de un país o un grupo de países, las instituciones también juegan un rol fundamental. En el caso de la novela, nosotros lo que tenemos es que desde el inicio, ¿verdad?, existe, digamos, la institución, digamos, para elegir al presidente o aceptar, digamos, la renuncia, que nosotros vemos que existe, digamos, un conglomerado de fuerzas muy importantes que se oponen, digamos, a la reelección continuada del presidente. Y luego ya tenemos la cuestión, nuevamente, ¿verdad?, de esta lucha del bien contra el mal por parte de Bolívar, o una construcción creada por él mismo, mejor dicho, en donde solamente existen dos posiciones, que es la suya, ¿verdad?, que obviamente está representada como la buena dentro del pensamiento de él, y la oposición, que son malos, evidentemente, digamos, esto resulta particular porque no importaban las razones o el razonamiento de uno u otro bando, sino que únicamente, digamos, eso tenía que ver con la oposición entre el presidente y lo que él considera, digamos, los opositores. Eso también es algo típico en la política de América Latina, ya que, digamos, este enfrentamiento entre las fuerzas del bien y del mal es algo común, digamos, en las historias oficiales.
Luego tenemos que existe una diferencia entre lo que propone Gallardo con respecto al contexto regional, porque digamos, como nosotros vimos, aquí no es tan, o sea, es importante el papel de la historia nacional, pero debido a que Bolívar, digamos, hizo un trayecto a lo largo de la región, digamos, esto se tiende a ver como una historia con un pasado más común, digamos, por este sueño de una Suramérica unida, ¿verdad? Bajo un mismo gobierno. Y finalmente, tenemos que existen grupos sociales que tienen su propio criterio y que pueden organizarse, ya sea con éxito o fracaso, en contra del poder. En el caso de la obra, como resulta claro, lo podemos ver desde el inicio, donde, digamos, el descontento social por la extensión definida del mandato del presidente es evidente, ¿verdad? Y resulta casi imposible controlar. Y es una de las razones por las que, ¿verdad?, el presidente finalmente decide renunciar. Y bueno, tal vez como de modo de conclusión, es importante plantearnos la pregunta de qué tanto ha cambiado la política latinoamericana, en este caso, a como era antes. Y es bastante relevante ver lo que pasó en Colombia hace poco, en el paro nacional de 2021. Estas son unas fotos de esos acontecimientos. Y también ver cómo Bolívar presenta a Estados Unidos en la obra, como un compañero dijo, como una amenaza, como esa figura, como de alguien que nos puede llegar a controlar, y qué tanto ha cambiado eso a como nos ocurre hoy en día, de qué tanto se ha podido acabar casi que el imperialismo, el colonialismo, y si no se ha modernizado, y cambiamos a palabras distintas de hoy en día. Pero en resumen, la obra es eso. El viaje de Bolívar, sus cambios que ha tenido, y finalmente como una persona que es considerada tal vez la figura más importante del proceso de liberación de Sudamérica, más que todo, acaba solo, miserable y casi que la sombra nada más de lo que fue el gran conquistador de América, Simón Bolívar. Y eso sería. Profe, no se escucha. No se escucha todavía. No me escucho todavía, ¿y ahora? Ahora sí. Sí, es que esto, no sé por qué. No lo volvemos a escuchar de nuevo. ¿Otra vez no me escucho? Ahora sí. Ok, sí, es que esto tiene como un falso contacto. Que muy bien, que gracias por apegarse al horario. Un par de preguntas en relación con esto. Primero, las más convencionales, que si ya habían leído a Gabriel García Márquez alguna vez o si era la primera vez que lo leían. Y lo segundo, ¿qué les pareció lo más interesante del libro? Carlos, no sé si iba a decir algo. Bueno, yo sí lo he leído. Había leído, bueno, el más popular, que sería como 100 años de soledad. Y lo más interesante. Y realmente creo que es interesante conocer la figura de Simón Bolívar, porque realmente es como un nombre que uno escucha muy comúnmente, pero realmente nunca me había dado por el tiempo de conocer nada al respecto. Entonces, me parece interesante. Bueno, yo por mi parte había leído a García Márquez, pero había leído el de Crónica de una muerte anunciada, que es un libro demasiado distinto a este. Es como dos escritores distintos hasta la forma de escribir. Y lo más interesante, creo que tal vez lo que dice Carlos, no sé, uno piensa en Simón Bolívar y uno dice como, ah, sí, y uno puede hasta visualizarlo por las fotos, como esta foto que es como toda famosa, pero uno verdaderamente no sabe lo que hizo hasta que se pone a leer. Y tal vez lo más interesante del libro, el libro en sí, es que uno sabe que obviamente él se muere y todo eso, pero es interesante como la misma historia uno lo va sorprendiendo con nuevas cosas. Cosas que uno de verdad no espera, o cosas que uno sí espera, pero que igual cuando pasan es sorprendente que pase. ¿Quién tiene la mano levantada? Ah, sí. Yo iba a comentar, digamos, que en mi caso yo no había leído, digamos, la novela hasta el momento, digamos, del curso. Y yo, digamos, como estudiante de historia, digamos, tengo que decir que me pareció muy interesante porque, digamos, desde
la carrera de nosotros, y obviamente, digamos, uno se tiende a enfocar sobre todo, digamos, en los hechos que son comprobables, ¿verdad? Mientras que la parte, digamos, narrativa queda muy dejada de lado. Entonces, digamos, obviamente uno puede llegar a conocer los distintos procesos políticos, sociales y económicos, ¿verdad?, que ocurrieron en América del Sur, ¿verdad?, en este periodo, pero, digamos, no es lo mismo que, digamos, una narrativa, ¿verdad?, que explique de una manera cómo lo hace la novela, digamos, la perspectiva de Simón Bolívar, ¿verdad?, esta forma en la que, digamos, el gran presidente, ¿verdad?, este va, digamos, en una prolongada decadencia, por decirlo de esta manera, de una manera bastante detallada, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, a mí me parece muy interesante, digamos, la manera en la que se desarrolla, digamos, el relato. Sí, yo, del mismo modo, al autor lo conocía, había leído, de hecho, varios textos de él, como Cien años de soledad, el otoño del patriarca, ya lo leí, leí Crónicas de una muerte anunciada. En realidad son textos que difieren bastante entre sí, uno de otro, lo que es bastante interesante. Y lo que más me llamó la atención propiamente de esta obra fue la manera tan crítica de visualizar la figura del héroe. Creo que aquí, mejor que en muchas otras maneras, se puede entender cómo es que se construye la identidad propiamente de las naciones a través de figuras históricas, y cómo esas figuras históricas son despojadas de su propia humanidad hacia el propio contexto histórico en el que se va a construir el entendimiento social de lo que es una nación. En este caso, Simón Bolívar, de ahí es la, propiamente la figura del héroe, así como en Costa Rica la figura del héroe se encuentra en Juan Santa María, con la gran diferencia que en la figura de Simón Bolívar todo lo que lo enaltece es a la vez lo que lo conduce a su propia perdición, a la manera en que él se hunde dentro de su locura de grandeza y deja que la propia enfermedad lo consuma. Bueno, y ahora tres preguntas facilitas para ver cómo las agarran en el aire. La primera pregunta, que es algo que dijo Mauricio, me parece, que es que qué onda con el lenguaje vulgar, por qué aparece eso ahí. Si eso tiene algo o no que ver con un curso sobre historia del pensamiento político latinoamericano. Segunda pregunta, facilita también. ¿Les parece que es un liberal, Bolívar? Y tercera pregunta, facilita. Todas muy fáciles. ¿La Gran Colombia es lo mismo que América Latina? Pueden responder cualquiera. Yo creo que empezando por la pregunta de lo vulgar, en una discusión que teníamos ahora antes de clase en grupo, se señalaba que dentro del contexto propiamente político es importante resaltar la vulgaridad con la que se maneja la obra, porque es propia, digamos, de la manera en que se están narrando los sucesos. O sea, es una parte importante de lo que le está dando la característica a la obra, de cómo su peso político se difumina en la figura de Gabriel García Márquez. En sí, dentro del contexto propiamente político, es ver la manera en que Simón Bolívar perdió el poder. O sea, eso es lo que enfatizaría la vulgaridad propiamente de la obra. Sí, tal vez como agregándole a lo que dice José, exactamente eso mismo, y también siento que la vulgaridad le añade un grado de como de realidad, como de que García Márquez no se censuró, no se filtró para hacer esta obra, que de hecho esa puede ser una de las razones que la molestó a la gente, que él no tuvo filtro para decir las cosas como las tenía que decir, y tal vez él dijo cosas de una persona que estaba muy como en como un pedestal para muchas personas, que son cosas que a la gente no le gusta oír. Y con la segunda pregunta, que si Simón Bolívar es un... ¿Cuál era la pregunta? ¿Que si es un libertador? No.
si es un liberal. Ah, si es un liberal. Tal vez como para empezar a contestar la pregunta, es que es como liberal a su manera. Porque, pero yo creo que bajo esa premisa eso? Todo el mundo, es que todo el mundo es, esa, son palabras a su manera. Porque para ser una persona liberal, tal vez él era liberal para algunas personas. O sea, actuando para algunas personas. Pero hay muchas cosas, tal vez, que él, no sé, como esa idea de que él no quería que nadie tuviera el poder que no fuera él. Es que él sabía que él se iba a morir. Entonces, ¿qué va a pasar cuando él se muera? De hecho, yo considero que gran parte del fracaso del sueño de él es esa idea de que él no dejó que nadie más tomara el poder o que él quería hacer todo, no podía delegar, digamos. No sé si Kenneth iba a decir algo, perdón. Sí, digamos, yo, bueno, los liberales, yo cuando estaba leyendo la obra, digamos, y yo habiendo leído también un poco sobre, digamos, la propia figura de Simón Bolívar, yo pienso que él estaba de acuerdo con muchas de las ideas del liberalismo clásico, pero que, al igual que otros liberales del periodo de él, eso no significa, digamos, que llevara a la práctica la totalidad o cumpliera a cabalidad, digamos, las ideas de esta postura política, porque bueno, incluso aquí en Costa Rica, ¿verdad?, nosotros tenemos un periodo que la mayoría de los historiadores lo denominan la etapa del liberalismo autoritario. Bueno, el liberalismo clásico, como nosotros sabemos, ¿verdad?, tiene que ver con una repartición de poderes, ¿verdad?, y un equilibrio, ¿verdad?, entre las diversas fuerzas, ¿verdad?, que componen el Estado y el gobierno. Pero digamos, desde la perspectiva de estos liberales, digamos, el peso de la frase orden y progreso, digamos, tiene más que ver con la manera en la que se hace ejercicio del poder que, digamos, con un ideal, digamos, de un tipo más filosófico, por decirlo de alguna manera. Entonces, sí, digamos, yo podría decir que Bolívar es hasta cierto punto, digamos, liberal, pero, digamos, no comparte, digamos, esa perspectiva, digamos, de los liberales clásicos de que el poder, digamos, tiene que tener cierta alternancia, sino que, como ha dicho antes, digamos, se parece hasta cierto punto, ¿verdad?, los liberales de 1870, aquí en Costa Rica, ¿verdad?, que eran más propensos a usar, a pesar de que ellos se denominaban a sí mismos liberales, ¿verdad? O sea, sí, pero no. Yo diría que una variante, digamos, de liberalismo en ese periodo, una de las tantas, ¿verdad? Porque también, o sea, no hay que ver, digamos, cómo, o sea, las teorías políticas, digamos, en la manera en la que se llevan a la práctica, yo pienso que no hay que verlas como una cuestión que tiene que ir a la pie, al pie de la letra, digamos, del concepto de los autores que idearon, ¿verdad?, las ideas, sino que la manera en la que los mandatarios aplican, digamos, esas ideas generalmente difieren en buena medida de lo que propusieron los autores originales, ¿verdad? Entonces yo pienso que sí, digamos, hay muchos historiadores que sí lo consideran, digamos, un liberal, pero no un liberal, digamos, en el sentido clásico, digamos, del concepto. Ok, muy bien. Vamos a apuntar eso. Profe, ¿cuál era la tercera pregunta? La Gran Colombia, lo mismo que América Latina. Bueno, ya que tengo el micrófono abierto, en realidad es una pregunta muy fácil de responder. Dentro del propio proceso histórico de la conformación de América Latina, hay que entender que la propia denominación de América Latina lo que hace referencia a terrenos conquistados por los españoles, por lo que la influencia cultural que hay y lingüística es propiamente española. Pero la Gran Colombia está haciendo referencia a eso, a una extensión geográfica más allá del propio sueño de Bolívar. El sueño de Bolívar sí tendría como la connotación de ser América Latina, pero dentro del concepto propiamente regional, la Gran Colombia vendría a ser de Panamá a las fronteras de Colombia con Brasil, con Chile, etcétera, etcétera, etcétera. Sí, la respuesta corta, digamos, a la tercera pregunta
Sería no, ¿verdad? Porque ya y América Latina, digamos, es una construcción más contemporánea, ¿verdad? Que hicieron especialmente las potencias, digamos, del norte para referirse a esta región, mientras que, digamos, el sueño de la Gran Colombia, digamos, era más bien un ideal, digamos, de algunos grupos de la oligarquía, digamos, que luchó por la independencia, ¿verdad? Principalmente en la parte norte de América del Sur. Entonces, claramente, digamos, eso no incluye a México y la parte, digamos, más del cono sur de América, como sería Chile o Argentina, ¿verdad? Eso claramente no incluye a la Gran Colombia, que sería América Latina, ¿verdad? Este conjunto de países que sí fueron, digamos, colonias de España. Bueno, muy bien, muy bien. Gracias por la exposición al grupo 1. Les agradezco mucho, porque lo hicieron muy bien para ser el primer grupo y creo que les da un muy buen pie a los otros compañeros y compañeras que les toca exponer. Ahora, bueno, hoy tenemos que hablar de Haití. Yo solo iba a decir un par de cosas sobre la exposición de ustedes y las preguntas estas que les hice. Uno sobre Márquez. Bueno, me alegra mucho que lo hayan leído. Yo creo que uno no debería pasar la universidad sin haber leído algunos de los libros de Márquez. Es uno de los grandes escritores latinoamericanos. Pero como este no es un curso de literatura, habría que decir por qué los pongo a leer una novela si esto es un curso de filosofía política. Y yo creo que es porque hay un hecho importante en Márquez y en la literatura en general. Hay un autor, Hegel, que dice que, en la estética, dice que un retrato se parece más a una persona que la persona en sí misma. ¿Verdad? Que un buen retrato se parece más a la persona que una persona en sí misma. Y yo creo que, para poner otra frase famosa que se usa en Westwood, en esta serie, que es muy buena, por cierto, ¿verdad? En el sentido de que la literatura es una ficción, una mentira que dice una verdad superior, una verdad más grande. Entonces, la literatura es un poco eso, es una ficción, es obvio que es una ficción, pero sirve para decir una verdad más grande. Entonces, muchos de los elementos de la literatura latinoamericana son en realidad, o podrían ser interpretados en realidad como conceptos políticos, como la forma de decir algo más profundo que el pensamiento puramente racional, digamos, puramente sociológico, político, no logra captar o no logra expresar bien. Yo creo que una de las cosas más grandes que dejó Márquez es Macondo, ¿verdad? Como que es, ustedes hablaron de ella, de verdad, de Cien Años de Soledad. Porque ustedes recordarán que política viene de polis, de ciudad, de ahí es que viene, ¿verdad? Y política, lo que significa en el griego clásico, es la forma de organización social tal que hace que los seres humanos saquemos la virtud que está inscrita entre nosotros, ¿verdad? Y es una forma de organización societal que no está marcada ni por el destino de los dioses, ni por el destino de la sangre, ni por el designio de los dioses, ni por la marca de la fuerza, ni por el destino de la sangre. Las tres cosas, ¿verdad? Sí, Eugenio. Sí, profe, es que yo quedé con esa duda respecto a Bolívar. Ajá. Si es o no liberalista. Es que sinceramente yo sí he escuchado que algunos representantes de partidos socialistas, como por ejemplo en Venezuela, se da bastante que se menciona mucho a Bolívar. Entonces, también se da en Bolivia. Entonces, yo tengo así como esa duda en realidad. Sí, voy a
voy a saltarme lo que estaba diciendo y voy a responderle a Eugenio. A mí me parece que la respuesta de Kenneth es una respuesta muy bien hecha, muy ingeniosa, pero tiene el problema este, que es, bueno, si uno tiene una doctrina y esa persona no sigue esa doctrina, ¿cómo es que es seguidor de esa doctrina? Es decir, si alguien es cristiano y usted le pregunta, ¿usted es cristiano? Sí. ¿Usted va a la iglesia? No. ¿Usted cree que Cristo es Dios? No. ¿Usted cree que Cristo resucitó y nos salvó? No. Pero soy cristiano. Y pero entonces, ¿cómo es que es cristiano? ¿Verdad? Es decir, ¿cómo vas a hacerlo si no crees en nada de eso? Y no aplicas nada de la doctrina. ¿Cómo lo serías? ¿Verdad? Y entonces, aquí sucede una cosa muy vacilona. Kenneth da un gran ejemplo, que es el del el periodo liberal en Costa Rica. Y les pongo otro ejemplo. Hay un filósofo francés que tuvo una gran influencia en Hegel, Buffon, que es el fundador de la botánica moderna, ¿no? En un cierto sentido. Y Buffon además era eurocéntrico, era como un poco, sí, era eurocéntrico, era un poco era racista, digamos. O sea, como consideraba que Europa era el centro de la civilización, por lo tanto, la forma última es la forma superior de la civilización. Pero era botánico, y entonces tenía un gran interés por indagar, digamos, las plantas, los animales, ese tipo de cosas, ¿verdad? Y entonces Buffon escribe en algún momento que claramente había una inferioridad de América Latina, porque por ejemplo en América Latina los leones nacen calvos y los elefantes nacen enanos, ¿verdad? Dice él. Y que eso tiene que ver con alguna cosa, no sé, asociada a los pantanos y eso. Entonces eso está escrito y eso tuvo una gran influencia sobre Hegel, por ejemplo. Hegel tiene una idea parecida sobre como la inferioridad natural de América Latina. Claro, eso es muy gracioso, ¿verdad? Porque ustedes dirán, bueno, pero es que en América Latina no hay elefantes, no hay leones, ¿verdad? O sea, ¿de qué está hablando este señor? Y claro, es que él decía que los leones eran calvos porque no era un león de lo que estaba hablando de un puma o de un yaguareté, que es lo que hay en América Latina, ¿verdad? Y tampoco existen elefantes enanos porque es que en América Latina no hay elefantes, lo que hay son dantes. Entonces, las dantas de América Latina están bien para ser dantes, ¿verdad? Entonces, esto que pasa en la biología pasa también en las ideas políticas, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros decimos liberales en América Latina, sí, son leones calvos, ¿verdad? Es decir, le decimos liberales a cosas que son leones calvos, ¿verdad? Es decir, cuando Buffon le decía elefantes enanos a las dantas, es porque él tenía la idea del elefante y decía, es como un elefante, pero es chiquitillo, ¿verdad? Pero es que no es un elefante, es que es una danta, ¿verdad? Este es el punto. Entonces, claro, si uno dice liberal autoritario, y pues eso no es un liberal, ¿verdad? Porque el liberalismo se construyó contra la monarquía. Entonces, ¿cómo va a ser autoritario? ¿Verdad? La divisa orden y progreso no es una divisa liberal. Es una divisa de los positivistas, que no son liberales. ¿Verdad? Entonces, los costarricenses les decimos liberales a gente que no es liberal. ¿Verdad? Lo correcto sería decir los positivistas. Y Bolívar no es un liberal, no calza dentro de los valores liberales. De hecho, lo correcto es decir que Bolívar es defensor del proyecto de la Gran Colombia, y esa es la idea política de Bolívar, que es un proyecto de unificación de América Latina sobre la base de un proyecto de Estado que mezcla gobierno monárquico, ¿verdad? Una monarquía hereditaria, un senado permanente y el voto censitario, que es un sistema mixto, ¿verdad? Y eso se parece a lo que defiende John Locke, no se parece nada a lo que defiende John Locke, ¿verdad?
puede usar el lenguaje de John Locke, puede usar los términos de John Locke, pero no es la definición de la convención jacobina o francesa. Es otra cosa. Entonces, claro, por eso es que siempre Bolívar parece más acá o más allá del liberalismo, ¿verdad? O es liberalismo que le falta algo, o el liberalismo que le sobra algo, ¿verdad? Eugenio, ¿verdad? Decía, no, en Bolivia, en Venezuela, por ejemplo, reivindican a Bolívar como, como si fuera socialista, ¿verdad? Entonces eso estaría más allá del liberalismo. Y los críticos, sobre todo los críticos europeos a Bolívar, por ejemplo el mismo Marx, lo ven más acá del liberalismo, lo ven como, como un criptomonárquico, lo ven como un casi monárquico, ¿verdad? Entonces ahí está el problema de los leones calvos, ¿verdad? Que es el problema de que hay una dialéctica que es difícil de captar entre efectivamente el universalismo del pensamiento, las formas universales del pensamiento, la pretensión absolutamente correcta de la filosofía del pensamiento de querer ser universal, y las formas particulares del desarrollo latinoamericano, ¿verdad? Que no, el problema es que no tienen repetición, ¿verdad? Es decir, que la biología ha resuelto bastante bien eso, ¿verdad? Si uno le pregunta a un biólogo qué es un pejibaye, ¿verdad? Nadie va a decir, ah, es como una manzana, pero no se parece a una manzana, sino que es más seco, más pequeño, y el árbol no se parece a la manzana, y en realidad tiene otro color diferente a la manzana. Ya la cuarta diferenciación dice, ya no es una manzana, ¿verdad? Y es porque no es una manzana, es que es un pejibaye, ¿verdad? Entonces aquí pasa lo mismo, ¿verdad? Entonces, mi opinión sobre Bolívar, ¿es un liberal? No es. Bolívar es un bolivariano. Eso es. Pero es un defensor de la Gran Colombia. Y lo curioso es que nadie hereda ese proyecto. La otra cosa que es muy interesante del libro, que espero que les haya gustado la novela, quienes la leyeron y quienes no lo leyeron, los invito a que la lean, es que el proyecto de Bolívar es tan dramático y es tan trágico porque queda sin continuidad. No hay nadie que herede ese proyecto, ¿verdad? Y fíjense que es muy interesante que el lenguaje con el que Mauricio y Kenneth hablan, que es el lenguaje en el que todos hemos sido educados, es que se habla de la Gran Colombia como un ideal, ¿verdad? De las élites independentistas, ¿verdad? Pero curiosamente la Gran Colombia no era un ideal. La Gran Colombia era un proyecto político, sostenido con armas y hombres, ¿verdad? Y fue derrotado políticamente. América Latina es un ideal. América Latina existe en la poesía de Rubén Darío, en la poesía de José Torres Caicedo, pero no existe en ningún otro lado, ¿verdad? La Gran Colombia existía realmente. Existía un gobierno, existía un presidente, existía un ejército, existía un proyecto. Ese proyecto fue políticamente derrotado por la fuerza de las armas. Y a partir de ahí salieron 20 naciones distintas. Colombia, Bolivia, Venezuela, Ecuador, Panamá, ¿verdad? Y a eso nosotros le decimos América Latina, que le damos cualidades espirituales, ¿verdad? Que es donde están todos los estereotipos. América Latina es espiritualmente como espiritual, ¿verdad? Es esta cosa vinculada a la religiosidad y al fervor religioso y a la pasión y a la devoción, ¿verdad? Todos estos estereotipos culturales que tenemos sobre nosotros mismos, ¿verdad? Y eso es ideal. Eso sí está solo en la poesía y en el lenguaje, ¿verdad? No en las instituciones. Entonces, eso es lo primero, ¿verdad? Para que vean cómo está al revés la cosa en el pensamiento político. La Gran Colombia es un proyecto político derrotado, ¿verdad? Y de la derrota del proyecto político bolivariano es que surge América Latina, ¿verdad? Y ese proyecto queda sin continuidad después de eso. No hay nadie que herede el proyecto de Bolívar, nadie, ninguna fuerza, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ya avanzamos hacia otro periodo del desarrollo latinoamericano. Benjamín, Mauricio.
Profe, ¿y por qué entonces se usa el lenguaje vulgar en la novela? Vamos a la primera pregunta. La primera pregunta, el lenguaje vulgar, muy importante. Yo pensé que era más sencillo. Bueno, primero Márquez escribió mucho así, pero si se fijan es un paralelo del boom, es un continuum del boom. Pero Mauricio iba a decir otra cosa. Profe, tal vez nada más para agregar con esa idea de la Gran Colombia. Uh-huh. Hay una, sinceramente, muy demasiado honesto, no me acuerdo el nombre, pero hay como una convención que ocurre en Panamá que invitan a Estados Unidos. Y en ese invitan como al secretario de Estado de Estados Unidos y el secretario de Estado de Estados Unidos reconoce a Gran Colombia como uno de los países más poderosos del mundo en ese momento. Entonces, tal vez como eso representa lo verdadero o lo real que era la Gran Colombia, que incluso Estados Unidos lo reconocía y casi que le tenía respeto. Y también para eso que usted estaba diciendo lo del ideal de Bolívar, hay una frase que decía que Bolívar dijo en su lecho de muerte que él vio morir su sueño el día que nació. En el sentido de que la Gran Colombia nunca se pudo consolidar y él la vio morir. Entonces, como tal vez esa idea de que la idea de la Gran Colombia era verdaderamente un sueño de Bolívar, pero que él la vio nacer, pero también la vio morir en un demasiado corto periodo de tiempo. Claro, sí, ahí hay dos cosas que son muy interesantes, ¿verdad? Porque yo creo que hay que distinguir entre sueño ideal y lo que es políticamente inviable, ¿verdad? Porque creo que hay, aquí está el asunto, porque si lo leemos en términos de sueños e ideales, ¿verdad? Entonces, lo que pasa es la cultura que nosotros tenemos, ¿verdad? Entonces, ese es, digamos, el proyecto de una nación fuerte, el proyecto de una nación en América, en las tierras americanas, que sea tratada como una nación occidental, que eso es lo que quiere Bolívar, ¿verdad? Sí, me estoy adelantando la clase de la próxima semana, por eso es que estoy dudando, pero bueno, que sea como sea, ya, la clase va como va. Digamos, Bolívar lo que tiene, lo vamos a ver en la Carta Jamaica, es que él es la expresión política de una cosa que se llama la conciencia criolla blanca, la doble conciencia, la conciencia criolla blanca, que es lo que tienen los criollos latinoamericanos, y nosotros somos herederos de esa conciencia. Nosotros culturalmente, los latinoamericanos, somos herederos de la conciencia, pero nuestras clases dominantes también, ¿verdad? Sobre todo. ¿Qué es? Es el saberse occidentales, no sentirse herederos de la tradición africana ni indígena, es decir, no somos indígenas, no somos africanos, eso está cortado, no es eso nuestro pasado. Nuestro pasado está en Europa, fíjense que con qué facilidad. Nosotros decimos, claro, Bolívar es un liberal, ¿verdad? Y eso lo conecta con la tradición europea de pensamiento, ¿verdad? El liberalismo se apoya, ¿verdad? En una larga tradición que viene con el Renacimiento, que viene con la revalorización de la cultura griega y la cultura latina. Eso hunde, digamos, el liberalismo tiene sentido en Inglaterra y en Francia porque eso hunde profundo en la memoria cultural y social europea, ¿verdad? Pero esa no es la historia de América Latina, ¿verdad? Entonces, la memoria es una mirada continental hacia Europa. Y si ustedes se fijan en la Carta Jamaica, lo que él reclama es esto, y este es el gran reclamo siempre, que es, ¿por qué? Si ellos son occidentales, no los tratan como occidentales, ¿verdad? Los tratan como si fueran hijos del sultán, dice él en la Carta Jamaica, ¿verdad? Y esa es el gran desgarro, digamos, mental, intelectual y político de lo latinoamericano, hablando metafísicamente, ¿verdad? Que es un subcontinente que se considera a sí mismo, las élites y sus pueblos, se consideran a sí mismos occidentales, ¿verdad? Y sin embargo, no son tratados como occidentales, ¿verdad? Por nadie, ¿verdad? Empezando por sí mismos muchas veces, ¿verdad? Entonces, este desgarro eso tenía un proyecto político para intentar ser resuelto, que es la Gran Colombia, ¿verdad? Que inclusive
el proyecto, ahí sí, digamos, la Gran Colombia existe realmente, con hombres y armas, y Senado y presidente, y lo dirigió Bolívar. Ese proyecto lo derrotaron. Y él tenía un proyecto de expansión que incluía hasta el actual territorio de Estados Unidos. Incluía California, Nuevo México, ¿verdad? Es un proyecto de un imperio más grande que el imperio ruso. Ese es su proyecto, ¿verdad? El imperio ruso existe todavía en el tiempo de Bolívar, y él sabía de eso porque, esto es parte de la chismografía oficial de América Latina, el maestro de Bolívar, ¿verdad? El gran rival de Bolívar es Santander, ¿verdad? Que es el que triunfa al final, el que vence. Es muy vacilón porque hay un montón de estatuas de Bolívar y todos los países de América Latina tenemos estatuas de Bolívar y todo el mundo sabe quién es el libertador y todo eso, pero el que venció políticamente fue Santander. O sea, nuestro mundo social es santanderiano, no bolivariano. El que venció fue Santander, política, culturalmente. Todos nosotros somos santanderianos sin saber, ¿verdad? Pero antes de ellos dos, el gran maestro de ellos es un tipo que no estudiamos mucho, que yo los quería poner a leer, pero ya tenía muchas cosas de leer, que es Francisco de Miranda, primero. Es anterior a Bolívar, ¿verdad? Muy desconocido, solo creo que los venezolanos lo leen un poco, y tampoco tanto. Francisco de Miranda fue asesor y las malas lenguas dicen que amante de Catalina la Grande, de Rusia. Entonces, digamos, un vasto imperio como el imperio de los zares es una cosa que está en los criollos latinoamericanos. Eso está dentro de las cosas. Pero ese proyecto fracasa, ¿verdad? Fracasa. Lo del lenguaje, y aquí esto es muy interesante. Fíjense, y quería leer este fragmento de un texto que ustedes deberían leer, pero no se los puse a leer, pero tal vez les hago un soplo para el trabajo final. Uy, creo que me quedé pegado. ¿Me escucho? Sí, profe. Ahora sí, es que me quedé pegado. Este es un fragmento de Calibán, de Roberto Fernández Retamar, que es uno de los grandes intelectuales cubanos, y durante mucho tiempo Casa de las Américas, un intelectual indispensable. Si uno le gusta entender América Latina, Costa Rica es un perfecto desconocido, pero no debería serlo así. Tiene este libro maravilloso que se llama Calibán, y en él dice lo siguiente: ahora mismo que estoy discutiendo con estos colonizadores, ¿de qué otra manera puedo hacerlo sino en una de sus lenguas, que es ya también nuestra lengua, y con tantos de sus instrumentos conceptuales que también son ya nuestros instrumentos conceptuales? ¿No es otro el grito extraordinario que leímos en una obra del que acaso sea el más extraordinario escritor de ficción que haya existido? En La Tempestad, la obra última en su integridad de William Shakespeare, el deforme Calibán, a quien Próspero robara su isla, esclavizara y enseñara el lenguaje, lo increpa. Me enseñaron la lengua y de ello obtuve el saber maldecir. La roja plaga caiga en ustedes por esa enseñanza. Entonces yo creo que aunque hay una cosa transversal en el boom latinoamericano con el lenguaje, eso es, que tiene que ver con alejarse de la literatura como más elegante y más intelectualizada, ¿verdad? Un poco reproducir como el lenguaje tal cual es del pueblo. Creo que refleja dos cosas que son interesantes para meditar. Ustedes también lo dijeron, creo que fue Kenneth el que lo dijo en la exposición. Uno tiene que ver con una meditación que creo que en América Latina siempre nos obliga a meditar, que es la violencia. Es un elemento central de la vida social, de la vida política, de la vida cultural latinoamericana. Los dos elementos distintivos de América Latina en relación con otras regiones, que todos los latinoamericanos estamos de acuerdo, no estamos de acuerdo en las causas, pero estamos de acuerdo en que eso es así, son la violencia y la desigualdad, ¿verdad? Entonces, el lenguaje, que es expresión de lo real, es violento, es muy violento, ¿verdad? Es un lenguaje hecho para maldecir, para insultar, ¿verdad? Para humillar. Y por eso existe el estereotipo de que los latinoamericanos son mal hablados, ¿verdad? Es uno de los estereotipos que existe de los españoles y los cubanos y los nicaragüenses y los puertorriqueños y los dominicanos, ¿verdad?
son mal hablados. Pero tiene que ver con que el lenguaje es expresión de, o sea, solo ese lenguaje puede expresar la violencia de la vida social, ¿verdad? Que es una cosa que ha pensado mucho Octavio Paz, por ejemplo, tiene un libro, un ensayo muy lindo sobre por qué, bueno, muy, muy lindo, digo yo, no sé, es raro hablar así, muy interesante, sobre por qué los mexicanos usan esta expresión, ¿no? Lo de hijo de la chingada, ¿verdad? O sea, ¿de dónde viene eso? Entonces, eso es uno de los primeros elementos, y luego un elemento político, ¿verdad? Primero, uno de análisis, el lenguaje expresa la violencia social general que vive América Latina, y por eso es que es así, ¿verdad? Hay una cosa que es muy interesante en los fenómenos políticos, que es que los movimientos sociales, los movimientos emancipatorios, en algunas ocasiones tienen la cualidad, la característica de agarrar insultos, ¿verdad? O palabras que tienden a considerarse insultos y utilizarlos, resemantizarlos, relocalizarlos en una teoría social, en un movimiento emancipatorio, como signo de orgullo, como signo de identidad y de orgullo, ¿verdad? Por ejemplo, el ejemplo que pone Roberto Fernández Retamar, que lo vamos a ver más adelante, la palabra mambí, que es la forma en la que se refieren, son los independentistas cubanos, ¿verdad? Los que combaten en Cuba por la independencia de España, que lo vamos a ver más adelante. Esa palabra era un insulto, originalmente. Era una forma en la que los españoles insultaban a los cubanos y se transformó, digamos, en la denominación del ejército del Partido Revolucionario Cubano de Martí y de Macedo. En los años 60, el movimiento negro en Estados Unidos hace el mismo gesto, ¿verdad? Con esta cosa, Black is beautiful, ¿verdad? Lo negro es hermoso, ¿verdad? Porque asociado a lo negro está el insulto, ¿verdad? Corazón negro, ¿verdad? El alma negra, esa cosa, ¿verdad? De que todo lo negro está asociado a lo feo y a lo sucio, ¿verdad? Entonces, ahí hay un giro a usar lo que se usa como un insulto, digamos, como motivo de orgullo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque, digamos, ese es la característica más interesante de la... No, no la más interesante. Una de las características distintivas de la colonización española y portuguesa en América Latina es que, a diferencia de la colonización francesa e inglesa en África, los españoles y los portugueses eligen destruir los mecanismos de subjetividad de los pueblos coloniales, ¿verdad? Es decir, los franceses no hacen eso. Entonces, el idioma y la religión son destruidos por la colonia española y portuguesa, ¿verdad? No es una destrucción total, eso es una versión, ¿cómo se dice? Como romantizada, porque la colonia es bastante más compleja que eso. Por ejemplo, hay muchos de los saberes originarios, digamos, de Latinoamérica, que sí que los españoles sí preservan y los trasladan a Europa, pero sobre todo son saberes asociados a cosas productivas. Por ejemplo, el chocolate, que es tal vez el más famoso, porque nosotros siempre asociamos que el chocolate es como suizo, ¿verdad? Y eso no había chocolate en Suiza, ¿verdad? Eso llegó de América Latina. Y eso hay que saber hacerlo, ¿verdad? Si no sale bien, si no sabe amargo, ¿verdad? Entonces, cosas como asociadas al manejo de plantas, a las propiedades de las plantas, a las propiedades de los animales, a procesos productivos, ¿verdad? Eso quedó incorporado al saber europeo, no fue que fue desaparecido. Pero los mecanismos de subjetivación, como la lengua y la religión, sí fueron prohibidos en América Latina. Entonces, nosotros aprendimos a pensar los pueblos latinoamericanos aprendieron a pensar usando el lenguaje de los colonizadores, ¿verdad? Y el lenguaje de los colonizadores está lleno de insultos,
básicamente, de formas de desprecio, digamos, hacia los recién colonizados. Entonces, tiene que ver con eso, ¿verdad? Sí, tiene que ver con eso. No, muchas gracias, profe. El problema del lenguaje, eso es, ¿verdad? Que lo van a ver en varios lados, ¿verdad? En varios lados en América Latina. Ahora, la otra cosa yo sé que ya tengo que hacer el corte, pero solo es que me cortaron la idea de Macondo, que es muy importante, que es Macondo, y este texto que yo se los paso, que es un texto de Atilio Borón, que a mí me gusta mucho, no me gustan tanto otras cosas de Atilio Borón, pero este texto sí me gusta, se llama Aristóteles en Macondo, notas sobre el fetichismo democrático en América Latina, un texto muy interesante, y ahí usa Macondo, que es una ficción literaria, como un concepto, ¿verdad? Porque ciudad griega, eso es un concepto político, la polis griega es un concepto político, es una institución en la cual las leyes producen isonomía, producen igualdad de los seres humanos, y las leyes no están dirigidas ni por el destino de los dioses, ni por el poder de la sangre, ni por la fuerza, que son las tres formas de gobierno que tuvimos anteriores a la democracia, ¿verdad? La teocracia, el designio de los dioses, que es como el Estado de Israel, ¿verdad? Como el Estado que aparece en el Nuevo de Israel, el que aparece en el Nuevo Testamento, bueno, el que existe ahora todavía es una teocracia. Bueno, pero digamos, el de Moisés, pues, el que aparece en el Antiguo Testamento, pero digamos, los persas eran una teocracia, que es como la que ellos están pensando, ¿verdad? No es el designio de los dioses, ¿verdad? No es el hado, no es las moiras, ¿verdad? No es el oráculo de Delfos el que define las cosas, y tampoco es la fuerza física, la fuerza bruta, no son los animales, ¿verdad? No es la lucha del pez más grande contra el pez más pequeño. Y esa ciudad es la polis griega, y eso es lo que nos admira tanto desde el punto de vista del pensamiento político. Pero ahora, nuestras ciudades no se parecen en nada a la polis griega, ¿verdad? Entonces, Atilio Borón hace un gesto de imaginación política muy vacilón y muy bien pensado, que es, bueno, ¿qué diría Aristóteles si lo sacamos de la Grecia clásica y lo ponemos en cualquier ciudad latinoamericana? Lo ponemos en Macondo. ¿Qué diría Aristóteles? Este es el ejercicio que hace. Y Macondo es una ciudad latinoamericana que no existe, que es una ficción, pero es la más latinoamericana de todas las ciudades latinoamericanas. Y todas las ciudades latinoamericanas se parecen a Macondo, ¿verdad? Entonces, tiene esto hegeliano, ¿verdad? De que un buen retrato se parece más a una persona que la persona misma, ¿verdad? Si ustedes leen un informe de la Municipalidad de San José sobre cómo es San José, y pues no van a aprender mucho sobre San José en realidad. De hecho, se van a aburrir bastante, ¿verdad? Uno puede leer, o si se ponen a ver una sesión de la aprobación del presupuesto municipal de Montes de Oca también, que está bien hacerlo, ¿verdad? Pero uno en general no aprende mucho de eso y le cuesta entender cómo funciona la ciudad y qué características tiene. Uno lee 100 años de soledad y uno dice, claro, esto es San José, ¿verdad? Uno ve esa ciudad y uno dice, esto es nosotros, ¿verdad? Y no, esa ciudad no existe, pero es todas las ciudades a la vez, cualquiera de las ciudades, ¿verdad? Entonces, tiene este talento, ¿verdad? De representar y los dilemas políticos que desde el inicio están marcados en América Latina. La violencia social, que es muy importante en 100 años de soledad, ¿verdad? Una violencia que es transversal a toda la vida social. No solo es violencia política, hay mucha violencia política, pero es transversal a todo el cuerpo social. Las dificultades para los procesos democráticos, que ese es el otro gran estereotipo que hay sobre los latinoamericanos. Yo no sé si ustedes han visto, digamos, lo de la violencia, sí, ¿verdad? Por ejemplo, si uno ve Disney, la gran primera película de Disney, en el momento en que los Estados Unidos tienen la mejor relación con América Latina, que se llama Los Tres Hermanos, ¿verdad? Es una película del Pato Donald, que es el Pato Donald yendo a América Latina, que se topa con dos amigos, un perico y un gallo, ¿verdad? Y el gallo es un mexicano, se llama Pancho Pistolas, y lo que hace es que pasa disparando tiros al aire todo el rato, ¿verdad? Cada vez que se pone contento empieza a disparar balas al aire, ¿verdad? Y es del año 43, como parte, es un producto cultural
poco diseñado, no es que es mandado a hacer, pero diseñado en el espíritu de la política de la buena vecindad de Roosevelt, de los años 40, que quería tener una mejor relación diplomática con América Latina. Entonces, digamos, esa es la forma en la que se entiende la política del buen vecino en el mundo Disney, ¿verdad? Y la representación de América Latina es eso, ¿verdad? La representación es de un tipo que cuando se pone feliz empieza a disparar tiros al aire, ¿verdad? Pero, si ustedes han visto películas en su vida, siempre que aparece América Latina representada es o un narcotraficante, o un pandillero, ¿verdad? Así no, no, así aparece América Latina, ¿verdad? Pero el otro gran estereotipo sobre los latinoamericanos es más difícil de captar, pero aparece mucho. Aparece, por ejemplo, en Bananas de ¿cómo se llama? Se me olvidó el nombre. Y quiso también vi que Cristina Barcelona, Woody Allen. Es que los latinoamericanos somos amantes de los dictadores, ¿verdad? Que siempre, por alguna razón, nos encanta tener dictadores en nuestras sociedades, ¿verdad? Y entonces, siempre que se va a América Latina, siempre hay algún dictador. De algún tipo, ¿verdad? Y que eso tiene inclusive un concepto, ¿verdad? Que es Banana Republic, que se usó durante el intento de asalto al Capitolio de Trump en el 2021, ¿verdad? Una de las cosas que decían los comentaristas estadounidenses es que Trump quería hacer a Estados Unidos una banana republic, la expresión como racista, digamos, que se usaba para referirse a los países latinoamericanos. Entonces, aquí podríamos ver el otro gran problema con América Latina, que es qué onda con la democracia. O sea, ¿por qué? Porque, bueno, alguno de ustedes lo dijo, bueno, el grupo que expuso, ¿verdad? Lo vamos a ver ahora que hablemos de Haití, después del corte, que voy a hacer inmediatamente después de esto, que es porque un monarca, que es la otra cosa que creo que les tendría que haber hecho dudar de si Bolívar era un liberal o no, que es que él era emperador. Entonces, ¿qué onda con eso? ¿Por qué un emperador? ¿Verdad? Y también tuvimos el emperador de Agustín de Iturbide, ¿verdad? Entonces, ¿por qué un emperador? Y ahora vamos a ver otro gran emperador, que son los emperadores haitianos. De Salins también fue un emperador, ¿verdad? Uno de los próceres de la independencia haitiana. Entonces, ¿qué onda con lo de ser emperador? ¿Verdad? Y bueno, vamos a ver qué onda. ¿Por qué? Porque es que existe el estereotipo este que los latinoamericanos como que nos encantan los dictadores, ¿verdad? Siempre que hay posibilidades de tener un dictador, elegimos un dictador. Entonces, bueno. Y bueno, en América Latina hay varias dictaduras en curso todavía, ¿verdad? Cada vez más. Entonces, bueno, vamos a ver eso. Son las 11:25 y vamos a hacer el corte que tendríamos que hacer. Entonces vamos a regresar a las 11:40 para hablar de los Jacobinos Negros. Benjamín, ¿tener? ¿Ocupas preguntar algo ya o lo podemos preguntar después del corte? No, era comentar que justo hoy Bukele, no sé si lo vieron, que modificó la cuenta de Twitter. ¿Usted lo vio, profe? No, ¿qué hizo? Se autodenominó como dictador del Salvador. ¿En serio? Sí, entonces. Bueno, pero es bastante preciso, ¿verdad? Es decir, calza. Ahí les dejo la captura de pantalla. Y okay. También subí la foto de la película que usted mencionó, los Tres Caballeros, creo que es con. Los Tres Caballeros, desde el año 43. Gracias, Benjamín. Sí, pero esa es una, digamos, pero si me pongo a pensar, se me pongo a ocurrir bastante. Pero esa es la versión para niños, ¿verdad? Esa es la versión infantil e inocente. Bueno, entonces nos vemos a las 11:40. Ok. Sí, profe. Entonces hoy vamos a hablar de Los Jacobinos Negros de Cyril James, que es un libro extraordinario, maravilloso. Si tienen chance de leérselo todo, léanselo todo, porque es un libro que no tiene desperdicio. Alguna vez, si los dioses del presupuesto lo permitieran, yo daría un curso solo sobre ese texto. Sí, profe, ¿por qué nos puso a leer solo hasta esa parte?
Di, porque hay, algo hay que cortar. porque no es un curso sobre los jacobinos negros. Si no, algún día que los dioses del presupuesto se alineen, daré un curso solo sobre el libro. Pero por eso, después, lo que seguía después de esa parte, se siente que ya no tenía tanto que ver con el curso. Sí, di, le seleccioné lo que me parecía como que estaba más vinculado con el curso, ¿verdad? Pero si pueden leerse todo el libro, léanse, es de los libros que más me gustan a mí. Sí, qué curioso. Sí, digamos, de libros sobre historia de revoluciones, ¿verdad? Está la historia de la Revolución Rusa de Trotsky, que es el mejor por mucho, este, sobre la Revolución Haitiana, y otros dos, La Revolución Interrumpida, de Adolfo Gili, sobre la mexicana, y el libro de Liborio Justo sobre la Revolución Boliviana. Son bellísimos, no tienen pierde, uno solo lee como si fuera una película de Marvel. ¿Y cómo se llama eso? ¿Como ensayo histórico? Que se siente como cuál es el género, ¿no? Son historias de revoluciones. La historia de la Revolución Rusa, de la haitiana. Claro, lo que pasa es que aparece un personaje que no aparece en otros libros de historia, que son las masas revolucionarias. Eso es lo que aparece, que no está en las otras historias, ¿verdad? Inclusive en la biografía de Bolívar, que la mejor biografía de Bolívar es la de Lynch, la de George Lynch, que es muy buena, una obra monumental, como 500 páginas. El proceso, a ver, empiezo por Haití, y de una vez conecto, ¿y por qué Bolívar? Y eso, y tiene que ver con eso. Que es, fíjense que fue Carlos, creo, el que habló sobre que ya no está en la sesión. Ves ese problema de hacer bien las cosas. Luego, cuando uno se va a la sesión, el profe lo nota. Decía que la independencia o el proceso de independencia en América Latina, y si hiciéramos un quiz así convencional de estudios sociales, de cuándo son las independencias latinoamericanas, ¿verdad? Uno dice entre 1809 y 1830, o por ahí, ¿verdad? 1812, 1830. Y esa respuesta estaría bien en el currículum de sociales y mal desde el punto de vista histórico. ¿Por qué mal desde el punto de vista histórico? Porque la primera independencia de América Latina es la independencia de Haití. Y nunca la citamos como la primera independencia. No hubo celebración, no hubo bicentenario, no hubo congreso de la CELAC y no hubo nada de eso. Digamos, la independencia de Haití está sepultada bajo 10 capas de bueno, primero de ignorancia histórica, digamos, de simplemente de ocultamiento, tal cual, de no contar la historia, y también por muchas capas de distorsión ideológica, ¿verdad? Y tiene que ver con que haya tantos monumentos en toda América Latina dedicados a Simón Bolívar y a José de San Martín, y ninguno dedicado a Toussaint Louverture, a Jean-Jacques Dessalines, a Alexandre Pétion, ¿verdad? No hay ningún... Ustedes no pueden ir al Parque Pétion a ir a pasear al perro, ¿verdad? O al parque, ¿no? Al auditorio Toussaint Louverture a hacer el examen de admisión del cole, ¿verdad? Y sin embargo, a estos personajes históricos nosotros le debemos probablemente más que a muchas personas que llevan títulos de auditorios y casas. Y tiene que ver con que la independencia haitiana, digamos, la historia de América Latina está anclada a Haití, a su historia, a su derrota, a su fracaso. Así como la historia de América Latina del siglo XX está anclada a la historia de la Revolución Cubana, ¿verdad? Es decir, la tragedia y el drama del siglo XIX latinoamericano tiene su origen, tiene su desenlace, tiene su explicación por lo ocurrido en Haití, así como el siglo XX latinoamericano está marcado indeleblemente por la Revolución del 59 en Cuba. Y es igual de dramática, igual de
de trágica en muchas cosas, ¿verdad? Y igual de interesante desde el punto de vista político. ¿Por qué Haití es tan interesante? Y hay varias razones, pero doy tres que son muy importantes. Uno, es la primera independencia de América Latina. Por lo tanto, es después de Estados Unidos y de Francia la primera república moderna de la historia. No poca cosa. Después de Estados Unidos, 1776, después de Francia, 1789, en 1791 inicia la guerra revolucionaria en Haití y concluye en 1804 con la declaración de la Constitución haitiana, que en el momento en el que se escribe es una de las constituciones más avanzadas, o es la constitución más avanzada de la humanidad, de hecho, en 1805. La primera república independiente, el primer país independiente de América Latina, y la que da pie al proceso de independencia latinoamericana, que construyen las primeras naciones modernas, que son las latinoamericanas. Porque ustedes recordarán que los primeros en deshacerse de los reyes fueron los latinoamericanos, porque el resto del mundo tuvo reyes hasta bastante entrado el siglo XX, ¿verdad? Es decir, la descolonización de África y Asia ocurrió en el siglo XX, la de América Latina ocurrió en el siglo XIX. Y fue clave en el proceso de independencia, lo veremos en la próxima clase, la Carta de Jamaica, se llama la Carta de Jamaica, y fue posible gracias al patrocinio, porque Bolívar en su exilio, en su primer exilio, pasa primero por Haití, por Jamaica. En Haití es protegido por Alexander Pétion, que es uno de los próceres de la independencia haitiana, y de ahí viene el cambio estratégico que significa la Carta de Jamaica en el pensamiento bolivariano, que lo veremos en la otra clase. Pero quiero decir, en el peor momento en el que nadie apostaba por Bolívar, en el momento en el que Bolívar era el apestado, ¿verdad? El que estaba destinado a ser derrotado, el Club Sport Cartaginés de la lucha política, ¿verdad? Los únicos que lo bancan, los únicos que le apoyan son los haitianos, nadie más, ¿verdad? Y luego, bueno, Bolívar triunfa, gana la guerra. Eso, bueno. Primer estado independiente de América Latina, ya por eso sería suficiente, ya eso a la altura de Bolívar, pero como si no fuera suficiente, es la primera y la única revuelta, revolución, como quieran, motín, revuelta, en este caso es una revolución, el primer levantamiento de esclavos triunfante y el único que hay. No hay otra revolución ni otro levantamiento de esclavos triunfante en ninguna parte del mundo, en ninguno, ¿verdad? Y eso es muy interesante porque, por ejemplo, el esclavo más famoso, ¿verdad? Que tiene películas también, es Espartaco, ¿verdad? Que tiene esta película famosa, la de Kirk Douglas, ¿verdad? Muy bueno. Y inclusive en la tradición marxista, ¿verdad? El grupo que construye Rosa Luxemburgo se llama el grupo Espartaco, el Spartaksbund, como para hacer honor a la rebelión de los esclavos, ¿verdad? Se llama el grupo Espartaco, y hay muchas organizaciones y periódicos como de la izquierda política y de la izquierda anarquista y marxista, ¿verdad? Que se llama Espartaco, una película de Hollywood, es el levantamiento de los esclavos, es como la representación de los esclavos levantándose contra la esclavitud, ¿verdad? Clásica, pero la gente olvida que Espartaco fue derrotado, o sea, uno ve la peli, le parece muy bien Kirk Douglas, pero al final Espartaco lo derrota, ¿verdad? Y en realidad el levantamiento de Espartaco es un tipo de esclavo de la del Imperio Romano, que es un tipo de esclavo muy especializado, porque ellos eran gladiadores, o sea, no eran esclavos domésticos, no eran esclavos de la tierra, sino que eran esclavos que habían sido guerreros sometidos al lugar de gladiadores. Entonces, como que ahora uno con una mentalidad moderna le cuesta un poco entender que nosotros ya somos posteriores a la Revolución Francesa y ya hay un principio de sentido común a favor de la igualdad
y además un desprecio moral por la esclavitud. Digamos, ya nosotros tenemos ese software incluido, ¿verdad? Pero en realidad la esclavitud tenía, o sea, la esclavitud no es lo mismo, hay distintos tipos de esclavos, distintas características. Y de hecho por eso es que la esclavitud se pudo mantener durante tanto tiempo, porque los esclavos estaban divididos entre sí, ¿verdad? Bueno, ustedes vieron La Última Cena, ¿verdad? Y tal vez alguno de ustedes ha visto esta peli de Tarantino, en Django Unchained, ¿verdad? Que son los que me parece que estéticamente mejor representan una cosa que luego en Malcolm X es conceptual, es muy importante, que es la diferencia entre el negro del campo y el negro de la casa, ¿verdad? Y en La Última Cena aparece, ¿verdad? Sebastián es un negro del campo, por definición, y Pascual hay otro que son los negros de la hacienda, que viven con el patrón, y son diferentes, ¿verdad? Y en Django Unchained, el negro de la casa es, bueno, el negro del campo es Django, que es un negro libre, pero es un negro del campo. Y el negro de la casa es Samuel Jackson. Y ese tipo de visiones, que además en la explicación, en el libro de Cyril James, que ustedes empezaron a ojear, también se explica, hace que haya en América Latina hay una especie, digamos, la esclavitud se sostuvo sobre una ideología, sobre una sociología que se le llama la pigmentocracia, es decir, que es el poder asociado a distintas formas de pigmentación de la piel, ¿verdad? Entonces, los negros del campo eran negros negros, ¿verdad? Y los mulatos eran otra cosa, ¿verdad? Y la pigmentación, digamos, te permitía participar de castas distintas y por lo tanto de oficios distintos. Este es el asunto. Por eso estaban divididos. Y digamos el Espartaco, con todo lo chido que es la película de Kirk Douglas, con todo que Rosa Luxemburgo y Karl Liebknecht dicen, no, Espartaco es lo que nosotros, ¿no?, estamos haciendo ahora en Alemania en 1919, y conecta el pasado de la esclavitud con la esclavitud asalariada moderna del proletariado. Espartaco fue derrotado, lo derrotaron, ¿verdad? Es decir, es un ejemplo muy, muy grande de dignidad, pero su proyecto político fracasó. Los esclavos haitianos triunfaron, vencieron. Es el único caso en la historia que los esclavos vencen a los esclavistas y los echan de la isla y se quedan con la isla, ¿verdad? Y eso es único. No ha habido otra experiencia así, ¿verdad? Y eso no sería relevante si no fuera porque la esclavitud jurídica y constitucional en el mundo es hasta hace relativamente poco que desapareció, ¿verdad? Haití inicia la guerra en 1791, redacta su constitución en 1805, pero los últimos vestigios, vamos a verlo en la otra peli, en El Ojo del Canario, que es sobre José Martí, sobre la infancia de José Martí. La esclavitud en Brasil, que es el país más grande de América Latina, esclavitud en Cuba, que es la última gran colonia española, dura hasta 1888. La esclavitud en Estados Unidos dura hasta 1864 y fue necesaria una guerra civil de 4 años, la última que tuvo Estados Unidos, para enforzar la ley que declaraba la igualdad civil entre los seres humanos, ¿verdad? Y que acabó con la esclavitud, no acabó con el racismo institucional, tuvo una modificación para que hubiera nueva forma de racismo institucional, pero desapareció con la esclavitud jurídico formal, ¿verdad? 1864, Estados Unidos. 1888, América Latina. El levantamiento haitiano es de 1791. Es decir, faltan todavía 90 años para abolir la esclavitud, para que desaparezca jurídicamente la esclavitud. Y es un pueblo de esclavos que se levanta, vence a los esclavistas, vence a los franceses, vence a los ingleses y se declara un estado independiente. Único en la historia. Espartaco nunca llegó a tanto, ¿verdad? Segunda cosa. Tercera cosa. Es la primera república negra del mundo. La primera.
no fue Nigeria, no fue la República Centroafricana, no fue Ghana, ¿verdad? Que esa es la descolonización del siglo XX, la primera república negra del mundo es Haití. Entonces, es el mismo es el proceso que simultáneamente la primera independencia de América Latina es la primera revuelta de esclavos del mundo, triunfante, y es la primera república negra. Lo que lo hace un proceso que involucra y que tiene una gran importancia para los países centrales, como Estados Unidos, por el tema de la esclavitud, los países latinoamericanos por el tema de la república, y los países africanos por el tema de la negra. Las tres cosas, ¿verdad? Y esto es Haití, ¿verdad? Y entonces, es de una gran, gran, gran importancia, pero la revolución haitiana fue extraordinariamente acosada, tuvo que enfrentar al ejército francés, al ejército inglés, posteriormente una invasión estadounidense, inclusive todavía hasta inicios del siglo XX tuvo que pagar por 90 años reparaciones de guerra después de la invasión estadounidense, ¿verdad? Es decir, hubo una política concertada para hacer fracasar la experiencia haitiana, ¿verdad? Y eso explica todavía mucho de la dureza de la vida en Haití, ¿verdad? Es decir, el atreverse a hacer lo que hicieron en el siglo XIX, ¿verdad? Entonces es un proceso muy interesante, muy poco conocido por nosotros, muy poco estudiado, y tiene que ver con su explosividad, digamos, con el ejemplo que representa, y además con una cosa muy incómoda para las élites que quedar, digamos, para los santandereanos triunfantes del siglo XX, porque como ya dije, quien triunfó no fue Bolívar, sino Santander, pero también era incómodo para Bolívar, y también era incómodo para Jefferson, que tampoco tenía mucha simpatía por la revolución haitiana, es que conecta con la memoria africana. La memoria de Bolívar es una memoria que va hacia Europa, que tiene que ver con el pasado europeo, o supuesto pasado europeo, de las élites latinoamericanas. El pasado haitiano conecta con la diáspora africana, con la esclavitud, ¿verdad? Y va a producir una cosa muy rara, que es que los principales pensadores de la negritud y de la independencia africana y los máximos representantes de los valores de lo que podríamos llamar la negritud y la revolución africana son no africanos, sino caribeños, todos. Son simultáneamente Louverture en Haití, los haitianos, Marcus Garvey, que es un jamaiquino, ¿verdad? Y Henry Sylvester Williams, que es uno de los fundadores del panafricanismo, que es un trinitario. Y George Patmore, que es un trinitario marxista, que luego se hace panafricanista, ¿verdad? Y ellos tres serán los grandes referentes luego del panafricanismo africano, ¿verdad? La tradición y el pensamiento político panafricanista. Entonces, lo de Haití tiene mucho que decir y que pensar. Sí, y es muy interesante el vínculo. Pero además, para que vean, yo les quería mostrar, antes de hablar sobre ellos, porque seguramente nunca lo han visto, esto es, la guerra en Haití empezó en 1791, pero fue una guerra larga que duró hasta 1805, cuando ya está claro que triunfaron los esclavistas, es decir, los esclavos negros. Es decir, son 14 años, ¿verdad? Entre el inicio de la revolución, la consolidación de la revolución. Esta es la constitución imperial de Haití de 1805, que es ya cuando claramente los esclavistas han sido derrotados, los franceses han sido derrotados, los británicos han sido derrotados, que esta es la constitución que declara Henry Christophe. Yo sé que siempre es un poco aburrido ver las constituciones, pero yo que se las quería mostrar porque es 1805. 1805, háganse una idea. 1805, Costa Rica es una colonia española.
todavía, ¿verdad? Y Venezuela también, y Colombia también, ¿verdad? Y naciones modernas, está Francia, ¿verdad? Pero Francia está sometido a las guerras en este momento. Está en medio de las guerras napoleónicas, y bueno, y 1805, Estados Unidos está bajo Madison, pero todavía no está claro. Todavía tienen que enfrentar a los ingleses en 1812. Pero esto es Haití, ¿verdad? Esto es muy interesante, las partes que están aquí. Primero, el pueblo habitante de la noble isla de Santo Domingo decide aquí formarse como Estado libre, soberano e independiente de todo el poder del universo bajo el nombre de Imperio de Haití. Entonces es un imperio, ¿verdad? Y es un Estado libre, soberano e independiente. Y en ese momento, Estados libres, soberanos e independientes están Estados Unidos y Francia, nada más. Artículo 2, 1805. La esclavitud es abolida para siempre. Eso lo transforma en la constitución más progresista que existe en ese momento. Está abolida para siempre, ¿verdad? Estados Unidos no está abolida la esclavitud hasta 1867. En América Latina, hasta 1888, en Cuba y Brasil se da por abolida la esclavitud. ¿Sí, Benjamín? Que yo me puse a buscar el mapa, pero Santo Domingo ahorita aparece como parte de República Dominicana. O sea, ¿qué onda? En ese momento la colonia se conocía como la colonia de Santo Domingo. Así era, con la colonia francesa de Santo Domingo. Pero eso fue, digamos, como que... Es que no la terminé, pero cuando se separa... Es que eso fue una... O sea, primero fue una colonia española, porque los españoles llegaron primero. Y los franceses luego se quedaron con un pedazo, ¿verdad? Entonces, digamos, el Santo Domingo francés es lo que es hoy Haití. Y el otro Santo Domingo, el Santo Domingo español, es República Dominicana. Que es la que está a la par, ¿verdad? Sí, es que el libro tiene muchas referencias de direcciones geográficas, ¿verdad? Que tenían conquistado todo el occidente, el noreste y no sé qué. Y yo me puse a buscar y yo perdí Santo Domingo. Pero bueno, no me queda más claro. Sí, es el Santo Domingo francés. Ahora, la condición de Haití se pierde por la emigración y la internalización al país extranjero. Luego vamos a ver este tema en Bolívar, el tema de los extranjeros y de los emigrados, que tiene que ver con la gente que sale, digamos, por la revolución. Por la condena de penas afectivas e infamantes, el primer caso acarrea la pena de muerte y la confiscación de propiedades. Aquí aparece el tema también discutiendo digamos las problemáticas políticas, porque los liberales, por ejemplo, como el bueno de ¿cómo se llama? Hola, soy el Estado. ¿Usted me odia? ¿Cómo se llama? Eli Feinstein. Se supone que la propiedad privada es inviolable, pero en los independentistas latinoamericanos eso no es así. Es decir, eso es una invención posterior. Pero, por ejemplo, en Bolívar y en la Constitución haitiana, los emigrados, digamos, quienes huyen de la revolución para conspirar contra la revolución, sus bienes son expropiados. Entonces, la expropiación es un valor de los liberales originales, ¿verdad? Y también, curiosamente, a propósito de Costa Rica, lo que se conoce como las leyes liberales, el proceso de mayor radicalización de la lucha de lo que los costarricenses les decimos los liberales contra la iglesia, incluye la expropiación de los bienes de la iglesia como valor político, ¿verdad? Eso es muy interesante porque eso ya no está en la discusión política contemporánea, ¿verdad? Es decir, en el país, si alguien plantea la necesidad de la expropiación, qué sé yo, de los bancos o de las tierras o de las grandes empresas, lo que el sentido común contemporáneo dice es no, eso no se puede hacer. ¿Por qué no? Porque la propiedad privada es inviolable. ¿Cómo se les ocurre hacer eso? Jamás en la vida, nunca. Pero eso está en la tradición política. No solo Latinoamérica, no se diga del mundo, en el mundo es muy obvio, pero en la latinoamericana está.
está en la Constitución Haitiana, está en la Constitución de Bolívar, está en las cartas de Bolívar, ¿verdad? ¿Qué quiere decir? Quienes han dañado a la nación, quienes conspiran a la nación, ¿por qué les vas a mantener los bienes con los que se apoyan para dañar a la nación? ¿Cuál sería el sentido de eso? Entonces, la confiscación está dentro de los valores políticos constitucionales de la Haití de 1805. Esto es muy interesante. Ninguno es digno de ser haitiano si no es un buen padre, un buen hijo, un buen esposo y sobre todo un buen soldado, ¿verdad? Que tiene que ver con una idea que luego va a ser una idea muy importante para la Revolución Cubana, pero también para la Revolución Vietnamita y para la Revolución... para la Revolución Cubana y la Revolución Vietnamita, que es la idea de la guerra de todo el pueblo, ¿verdad? Que es una concepción político-militar que tiene que ver con cómo se sostiene una transformación revolucionaria a lo largo del tiempo, que tiene que ver con esta idea de la guerra de todo el pueblo. Cada ciudadano en realidad es un soldado, ¿verdad? Que evidentemente tiene un rasgo militarista muy notable, ¿verdad? Pero eso está en la Revolución Haitiana, eso también está en la Revolución Vietnamita, está en la Revolución Cubana. Esto es muy interesante, también tiene que ver con la esclavitud. Ningún blanco, cualquiera sea su nación, pondrá un pie en este territorio con título de amo o propietario, y de ahora en adelante aquí no podrá adquirir ninguna propiedad, ¿verdad? Esto tiene que ver con que en este proceso de pelea entre 1791 y 1805 hay un momento corto de restauración de la esclavitud, cuando Napoleón invade y restaura momentáneamente la esclavitud y restaura los títulos de propiedad y de esclavitud de los blancos. Entonces aquí constitucionalmente queda claro que ningún blanco puede ser amo, puede ser propietario y además no puede comprar nada, ¿verdad? No tiene derecho a comprar ninguna propiedad dentro de Haití. Para justamente que no reaparezca una casta blanca, ¿verdad? Y esto de las partes que más han llamado la atención en la historia del pensamiento político y de la filosofía y eso, si Seca habla de este artículo, a mí también siempre, bueno, Cyril James también habla de este artículo, es súper interesante, ¿verdad? Porque creo que tiene que ver mucho con el debate culturalista y de colonial y, qué sé yo, de, ¿cómo se llama? De discriminación positiva que hay en el debate político contemporáneo, ¿verdad? Los revolucionarios haitianos, que también son muy poco estudiados por la gente que está a favor de políticas así, ¿verdad? Dicen, necesariamente debe cesar toda acepción de color entre los hijos de una sola y misma familia, donde el jefe de Estado es el padre. A partir de ahora, los haitianos solo serán conocidos bajo la denominación genérica de negros. Punto. Se acabó. Entonces, lo que hicieron para resolver el problema es que constitucionalmente todos los haitianos son negros. Ya. ¿Verdad? Entonces, es la primera república negra del mundo, antes que Sudáfrica, antes que Ghana, antes que Kenia, ¿verdad? Y lo que hicieron para resolver el sistema de castas es que lo dieron por abolido. Todos los haitianos son negros. Se acabó. Adelante. Y es muy, muy interesante, ¿verdad? Porque como que la modernidad y la política como que arrancó más bien por el lado, o sea, continúa más bien por el lado del reforzamiento por la positiva de la pigmentocracia y de la especificidad de las distintas formas de opresión y de pigmentación que puede haber, ¿verdad? Esto lo resolvieron de manera universalista, ¿verdad? Es decir, porque de ahora en adelante todos los haitianos son negros. Y ya. Entonces así se va a acabar el racismo. Que es muy interesante, es una percepción universalista, digamos, de cómo se puede hacer. Aquí una cosa que luego vamos a hablar también con Bolívar, que creo que es interesante también para nosotros discutirlo, ¿verdad? El pueblo reconoce por emperador y jefe supremo del ejército a Jean-Jacques Dessalines, que es el autor de la Constitución, el vindicador y libertador de sus conciudadanos. Se le califica de majestad, así como emperatriz a su augusta esposa. La persona de sus majestades es sagrada y es inviolable. Y aquí viene la otra cosa rara. La corona es electiva y no es hereditaria. O sea, no es una corona hereditaria, es electiva. El rey elige
al otro rey, al próximo rey, que puede o no puede ser su hijo, dependiendo. El emperador designa a su sucesor de la manera como lo juzgue conveniente, sea antes o después de su muerte, ¿verdad? Entonces aquí, en esta constitución, vamos a ver como las distintas peculiaridades de lo que es del pensamiento independentista haitiano y de las dificultades que luego nosotros vamos a heredar. Vean que aquí aparece otra vez un problema que tal vez vamos a ver con más detalle con Bolívar, que es las dificultades de la democracia. Fíjense que Estados Unidos, desde el inicio, bueno, y Francia también, lo que instaura es un parlamento, perdón, parlamento representativo. Y en el caso de Estados Unidos, además, un parlamento representativo, que es un sistema bicameral, ¿verdad? Un Senado y parlamento y Cámara de los Comunes, que es el modelo inglés. Y es una república federal también, ¿verdad? Ellos se inclinan por una república unitaria, un imperio unitario, y además que las instituciones de representación no son electivas, lo que eligen es un imperio, ¿verdad? Que es un imperio raro porque no es un imperio de sangre, no es, sino que es un imperio de designación, en realidad es un ejecutivo fuerte, ¿verdad? Y van a ver, cuando veamos la Carta de Jamaica, que Bolívar también se inclina por eso. Entonces, a partir de allí ha habido una tendencia a... Ah, no, pero además... Ay, se me había olvidado otra cosa. Uy, no lo cerré, ¿verdad? Uy, sí lo cerré. Deme un segundo, que había otra cosa que les quería mostrar, que creo que también era muy importante, porque no se les olvide, 1805 estamos hablando. Es decir, faltan aún... de un montón de rato para que se independice Centroamérica. Aquí está. La otra cosa que es muy interesante está aquí. Ingreso del Estado, ministros, tribunales. Aquí, esto es lo otro que les quería señalar. 1805, del culto. La ley no admite religión dominante. Esto le da la libertad de cultos. El Estado no provee el mantenimiento de ningún culto ni de ningún ministro. Entonces, además, es un Estado laico, ¿verdad? Es una república negra, un Estado independiente, es una revolución triunfante de esclavos y instaura un Estado laico todavía, ¿verdad? Costa Rica no es todavía un Estado laico en el año 2021. Y el momento de mayor enfrentamiento político entre los liberales y la Iglesia Católica, que es el momento de las leyes liberales, en 1884, es donde los liberales le doblan el brazo a la Iglesia Católica, no saca de la Constitución el carácter confesional del Estado. Y eso está ahí todavía, ¿verdad? Entonces, es muy vacilón que, por un lado, el país, y bueno, en el sentido común de nuestro país, hable de una democracia ejemplar y, sin embargo, sigue siendo un Estado confesional, ¿verdad? Y los haitianos sacaron eso de encima desde 1805. Que se sacaron de encima. Es decir, no, el Estado no tiene religión y, además, el Estado no aporta un centavo al Estado, ¿no? La religión es un problema privado. Fíjense que aquí hay una mezcla muy interesante de cómo los haitianos intentaron aplicar a fondo los valores ilustrados de la Revolución Francesa, la igualdad jurídica, ¿verdad? Que los franceses, bueno, todos nos sabemos, ¿no?, los valores de la tricolor, ¿verdad? La igualdad, la libertad y la fraternidad. Pero los franceses, inclusive cuando lo decían, igualdad era entre hombres blancos propietarios. Esa era la igualdad, ¿verdad? Es decir, las mujeres no estaban incluidas en esa igualdad, ¿verdad? Los sindicatos y las organizaciones de trabajadores no tenían libertad de asociación y fueron prohibidas los sindicatos en 1791 en Francia para que no hubiera coalición de trabajadores. Y en 1802 Napoleón invade Haití porque, entre otras cosas, la libertad de la Revolución Francesa no incluía la libertad de los esclavos.
era libertad de los franceses, no libertad de los africanos, ¿verdad? Pero ellos intentan, hacen una constitución, ¿verdad? Primero hay igualdad, se acabó, todos son negros, así que todos somos iguales. Hay valores liberales, el Estado aparece separado de la iglesia, claramente separado de la iglesia. Y además, materialmente separado de la iglesia, no solo es que es una cosa, entidad distinta, sino que además no tiene financiamiento del Estado, pero introduce una cosa que es que somos imperio y no hay elección del presidente, digamos, el presidente designa como a su heredero, ¿verdad? Que es electivo, no es su hijo de sangre, sino que es a quien él le quiera designar. Entonces, a partir de ahí, vamos a ver este problema, digamos, de relación tensa con la democracia. Y la conclusión que ustedes pueden ver en el texto de James, Sir James, es que tiene que ver con una desconfianza con la democracia como unos valores que no estaban apegados a la realidad latinoamericana, haitiana, pero que además facilitaban la conspiración de las fuerzas enemigas. Entonces, por eso se inclinan por formas no democráticas de gobierno, ¿verdad? Y eso pasa con Dessalines y pasa con Bolívar, ¿verdad? Y en el caso de Bolívar, lo vamos a ver más, que es más interesante, eso va a tener un efecto filosófico, que es un cierto pesimismo antropológico, que es un rasgo característico del pensamiento latinoamericano y del pensamiento político latinoamericano, ¿verdad? Que es antropológicamente pesimista en relación con los propios latinoamericanos. Creo que los compañeros que presentaron la novela pueden comentarlo más, ¿verdad? También porque en las últimas cartas donde se ve más claramente el pesimismo antropológico de Bolívar es al final de su vida, en las últimas cartas. Ya está en la carta de Jamaica que vamos a leer. Uno la puede detectar, pero donde es más transparente es en las cartas finales. Y el pesimismo antropológico lo que sostiene es que hay algo que está como mal en la naturaleza propia de los pueblos latinoamericanos, que no los hace aptos para la democracia. Y que le falta algo para que puedan ser realmente democráticos, no en el sistema, sino en su comportamiento. Entonces aquí volvemos como a esta cosa que yo les había hablado en el pasado, de que hay algo uncivil en los latinoamericanos, ¿verdad? Hay algo no civilizado en la naturaleza latinoamericana y en sus instituciones, ¿verdad? Y esa naturaleza uncivil, esa naturaleza bárbara, es lo que hace que sean necesarias formas no democráticas de gobierno, como el imperio, y como el imperio por designación, que es el tipo de gobierno por el que se inclina Dessalines, ¿verdad? Entonces eso es muy interesante. Pero, para continuar con esto, con la lectura, como tal, la otra cosa que creo que es muy importante que ustedes se fijen y que Cyril James habla sobre ello, es que asociado a la revolución haitiana y la independencia haitiana, hay dos cosas que son claves para el pensamiento latinoamericano. La primera, la plantación. Y la otra, la esclavitud como fenómeno. Estos dos fenómenos están intrínsecamente vinculados
al proceso haitiano, intrínsecamente vinculados a la vida social latinoamericana y son claves para entender la política en América Latina, la plantación y la esclavitud como fenómenos. ¿Por qué? Porque son fenómenos típicamente latinoamericanos. No hay plantación, no hay esclavitud, sino en América Latina. Y ustedes a continuación dirán, pero profe, todos leímos la Odisea, en la Odisea hay esclavos, ¿cómo va a decir que es en América Latina? Bueno, aquí viene la cosa, es otra vez los leones calvos, los esclavos, como el esclavo que recibe a Odiseo al final de la Odisea, que es el primero que lo reconoce y que le dice no sé qué, ¿verdad? En la parte final de la Odisea que todos hemos leído. Esa forma de esclavitud no es la esclavitud que hay en América Latina, que es el mismo nombre para asignar un fenómeno diferente. ¿Bro? Asignar un fenómeno diferente. ¿Y en la India con los británicos? Es que en la India tampoco es una relación de esclavitud. Los británicos lo que hacen es apoyarse en el sistema de castas que ya existía en la India, ¿verdad? El ejemplo que puede ser más complicado es la esclavitud de los eslavos en Rusia. Puede ser que ahí sí haya algo parecido a la esclavitud latinoamericana. Pero no, porque hay un elemento central, que es el que señala Cyril James, que es la esclavitud latinoamericana, es una esclavitud moderna, es una institución moderna. Es una de las diferencias fundamentales, que es tal vez como de las cosas más difíciles de entender, porque nosotros, por la influencia del pensamiento europeo, ¿verdad? Y por nuestro carácter occidental, porque yo comparto la idea que los latinoamericanos son occidentales, ¿verdad? O sea, son occidentales periféricos, que ese es el trauma, la marca, ¿verdad? La llaga de toda la vida. Es occidental, pero es una forma rara de ser occidental, occidental periférico. La esclavitud que de hecho de ahí es que viene la palabra esclavo, proceso de uso, digamos, de presos de guerra como siervos, ¿verdad? En el mundo ruso, ¿verdad? Como el uso de siervos de lo dije mal, voy de nuevo. El uso de eslavos y rusos como siervos en el Imperio Otomano. Eso es lo que quiero decir. Ahora, la diferencia es esto, que este es el punto importante. Y ese punto de Cyril James, la esclavitud está asociada a la plantación. La plantación es una institución económica moderna que está vinculada al mercado mundial desde sus inicios. ¿Verdad? Eso no existe en la Grecia clásica y tampoco en el Imperio Otomano. No hay un mercado de esclavos construido entre Holanda, Benín, Cuba y Haití, y las plantaciones del sur de Estados Unidos, que ese es el triángulo de la esclavitud, que es un sistema mercantil, organizado de manera mercantil, modernamente. Y en la Biblia, por ejemplo, cuando a José lo venden los hermanos. Claro, pero esa es la esclavitud antigua. Pero primero, una golondrina no hace verano. Que vendan a una persona no quiere decir que haya un mercado. El mercado es que está organizado socialmente en forma de venta de personas, ¿verdad? Es decir, hay millones, millones de africanos que son capturados por los reinos de Benín y del Congo, dependiendo de cuál reino, los angolanos, derrotados en guerra, vendidos, transportados en barcos, vendidos nuevamente en las costas, transformados en esclavos para la plantación, ¿verdad? Fundamentalmente, eso es un sistema, ¿verdad? Digamos, las historias bíblicas no son sistemas, es una historia, es una alegoría, ¿verdad? No es organizado. O sea,
Me refería, no sé, como en ese Egipto y los esclavos que tenía Egipto en ese momento, pero no sé, tal vez yo no tenía. Claro, pero en ese caso tampoco están organizados para la venta, ¿verdad? Los esclavos egipcios están hechos para el faraón, ¿verdad? Y para construir pirámides en Egipto. Los egipcios no están pensando en vendérselos a los, no sé qué pueblos están a la par, a los, no sé, lo que esté a la par de Egipto en ese momento, ¿verdad? A los griegos. Sí, no utilizaban los esclavos africanos para construcción de mano de obra en Europa. Claro, no hay un mercado de eso, ¿verdad? Y la plantación, y además, la esclavitud sobre todo estuvo asociada siempre a la vida doméstica, como en la Grecia clásica, ¿verdad? Que Odiseo tiene esclavos, pero son como los pastores, y, ¿no?, los que les cargan los libros, y ese tipo de los que les hacen las telas, que son esclavos domésticos, ¿verdad? Y que es el que reconoce a Odiseo, ¿verdad? Y fíjense, esto es Malcolm X, ¿verdad? En la reflexión, porque si de verdad el esclavo de Odiseo fuera un esclavo, como fueron los esclavos negros, y es el primero que reconoce a Odiseo, la historia de la Odisea no terminaría así. El esclavo hubiera llamado, le hubiera dicho a los pretendientes que ahí estaba Odiseo. No lo hubiera protegido. No lo hubiera protegido. Lo hubiera cantado. Hubiera dicho, ahí está Odiseo. No, ese era el momento. Si fuera un esclavo, como eran los esclavos africanos, ese era el momento para vengarse del amo, ¿verdad? Y el esclavo doméstico no hace eso. ¿Verdad? Lo que dices, protege a su amo, ¿verdad? Entonces, la tesis de Cyril James es que la plantación y la esclavitud, pero no solo la tesis de Cyril James, la tesis de Walter Rodney, la tesis de Eric Williams en Trinidad y Tobago, que la esclavitud es una esclavitud conectada al mercado mundial capitalista, que es el motor del desarrollo del mercado mundial capitalista. Marx le va a decir eso, la acumulación originaria de capital, es el nombre que va a usar Marx. Y que tiene que ver con un proceso que mezcla expropiación de tierras, de saberes, de recursos, de fuerzas productivas, pero también la esclavitud moderna, la esclavitud capitalista, que es diferente a la esclavitud clásica. Este es el asunto. Y la plantación, por lo tanto, no es una institución atrasada, es una institución moderna. Es una institución organizada, primero que es gigante, no es pequeña producción, la plantación es gigante siempre, es enorme. Y además, desde el inicio, los productos, porque por ejemplo, las pirámides son impresionantes, pero las pirámides solo sirven para la autosatisfacción del faraón, no sirven para nada más, ¿verdad? En cambio, o las grandes obras hidráulicas, que también necesitaban de esclavitud temporal, estaban pensadas para el autoconsumo de la sociedad que hacía esas grandes obras hidráulicas, ¿verdad? Grandes represas o ese tipo de cosas. Pero la plantación está pensada desde el inicio para exportar el azúcar, para exportar el café, que son las dos grandes plantaciones, desde el inicio, desde su puro inicio. El objetivo de producir ese azúcar no es consumir el azúcar en Haití. El origen es exportar el azúcar a Francia. Es el origen de la plantación. En Haití, en Trinidad, en Puerto Rico, en Cuba, ¿verdad? Y entonces, esa forma, la plantación, es la estructura misma de la economía y de la política en América Latina. Este es el punto, ¿verdad? Y eso es como de las cosas que más nos cuesta entender, porque primero va a decir James dos cosas que me parecen muy importantes. La violencia y la ferocidad se convirtieron en los requisitos de sobrevivencia y la violencia y la ferocidad sobreviven. Lo primero, que es muy interesante como para que vayamos desmontando los estereotipos, que es, ¿por qué existe el estereotipo de que los latinoamericanos son violentos y son mal hablados? Tiene que ver con la esclavitud. Digamos, es violenta porque es que el mundo surgió violentamente, ¿verdad? Hay un proceso que es todo lo que trata el primer capítulo, de violencia social muy intensa y se transforma en requisito para sobrevivir, ¿verdad?
y si la violencia y la ferocidad sobreviven. Una cosa que uno entiende, por ejemplo, leyendo a Cyril James, que es de dónde viene el estereotipo que tienen la mayoría de países europeos de que a todos los latinoamericanos les gusta bailar, que es un estereotipo típico de los latinoamericanos, ¿verdad? Que a todos, o sea, no sé qué, ya hay cuatro tambores sonando y ya uno quiere salir a bailar, ¿verdad? Que es un estereotipo, porque obviamente hay muchos latinoamericanos que no bailan, no les gusta bailar, ¿verdad? Pero ¿de dónde viene el estereotipo? Bueno, viene una cosa socialmente obvia, ¿verdad? Que es en América Latina hay muchos bailes distintos, ¿verdad? Como que uno dice, sí, empíricamente hay un montón, ¿verdad? Pero además tiene que ver con una historia más brutal que tiene que ver con esta conexión de la violencia y la ferocidad con la que se construyó América Latina, que es, estaba en el libro de James, que es la única forma en la que los esclavistas lograban que los esclavos no se suicidaran es sacándolos todos los días al patio y obligarlos a bailar. Y esta fue la forma en la que muchos sobrevivieron, ¿verdad? Entonces, el baile tuvo que ver con la sobrevivencia de los africanos y de los esclavos, ¿verdad? Entonces, hay una cosa que tiene que ver con sobrevivir, ¿verdad? Con sobrevivir físicamente. Y luego, eso es como la parte más brutal al inicio. Y luego, como se va a ver después, ya instaurada la sociedad colonial, el baile tiene que ver con la autodefensa. Con la autodefensa. O sea, es decir, con un elemento de violencia también. Como los esclavos tenían prohibido aprender a leer, pero también tenían prohibido aprender a manejar armas. Era prohibido que manejaran armas, que supieran manejarlas, y era prohibido enseñarlos a manejar armas. Lo que hubo fueron bailes que simulaban la educación que necesitaba un soldado, ¿verdad? Y eso es el capoeira brasileño, ¿verdad? Es decir, es una simulación de un enfrentamiento, ¿verdad? Pero bailado, ¿verdad? Entonces, esos dos elementos, ¿verdad? La sobrevivencia y aprender a sobrevivir, están marcadas en muchos de los elementos que luego a nosotros nos parecen estereotipados, digamos, o que se transformaron en estereotipos sobre lo que América Latina es, ¿verdad? Entonces, la violencia tiene que ver con una vida social donde la violencia está a la mano siempre, en todo momento, ¿verdad? Y que tiene que ver con la historia de la esclavitud que duró, es decir, la importación de negros en América. La primera ley es de 1517, Carlos V, el que introduce eso, 1517. Y la primera revuelta, hubo varias revueltas antiesclavistas, pero digamos, la única triunfante es la de Haití, estuvo antes la de Tupac Katari, pero eso es otra historia. Entonces, 1791, son 400 años de esclavitud, ¿verdad? Es decir, es toda una sociedad marcada por generaciones, ¿verdad? Por, ¿cuántos serían? 12 generaciones de vida en esclavitud, ¿verdad? Entonces, es un rasgo muy brutal, ¿no? De la vida social latinoamericana, la ferocidad. La segunda, la plantación, ¿verdad? Dice Cyril James, la plantación azucarera ha sido la influencia más civilizadora y a la vez la más demoralizadora del desarrollo caribeño. Entonces aquí introduce, introduce una, lo que en la tradición trotskista, marxista, se le llama el desarrollo desigual, ¿verdad? En el sentido de que, esta es la parte difícil, que es que en una misma situación se combinan dos polos contradictorios que parecen ser contradictorios, pero que están unidos en realidad en una situación social específica que los mantiene unidos, ¿verdad? Señalando esa doble contradicción, ¿verdad? Entonces, la plantación es simultáneamente civilizadora y desmoralizadora, las dos cosas a la vez, ¿verdad? Es decir, es civilización y barbarie simultáneamente, sin que sea contradictorio, ¿verdad? Es lo que conecta el mundo haitiano con la civilización europea,
pero es también lo que desmoraliza a la sociedad haitiana para que se transforme en una sociedad civilizada, ¿verdad? Que es el proyecto que tienen Toussaint Louverture, que tienen Dessalines, que tienen Petion, ¿verdad? Porque ellos son ilustrados, ellos quieren una sociedad civilizada e ilustrada en Haití, ¿verdad? Todavía en el año 38, los intelectuales haitianos dicen, franceses son nuestros valores, franceses es nuestra educación, franceses es nuestra política. Es el proyecto, ¿verdad? De los independentistas haitianos. En relación con la plantación, que creo que esto es importante, voy a hacer un detour, una vuelta, está este libro, Teoría Económica de la Plantación, de Lloyd Best y Cary Polanyi-Levitt, que se lo publicó Casa de las Américas. Ellos son trinitarios, son de Trinidad y Tobago. Es muy interesante también porque, sobre todo gracias a Casa de las Américas, que quienes somos hispanohablantes hemos podido como conocer más a todos estos autores del Caribe que nosotros no conocemos, ¿verdad? Como la educación que nosotros tenemos siempre está como pendiente de lo que pasa en Francia, de lo que pasa en Estados Unidos, de lo que pasa en Inglaterra, ¿verdad? Pero en realidad sobre Haití, sobre Trinidad y Tobago, sobre Jamaica, sobre las Antillas Menores, como no tenemos ni idea de qué pasa ahí, qué han producido, cuál es su relación con nosotros. Los conocemos porque nos enfrentamos con ellos en la CONCACAF, ¿no? En los partidos de fútbol, pero eso es como todo lo que sabemos, ¿no? Eventualmente jugamos contra Trinidad y Tobago, o no, o contra Jamaica, ¿verdad? La plantación como concepto, muy interesante porque probablemente aquí uno podría entender cuáles son las dificultades que hemos, los compañeros que expusieron ahora en la novela, creo que lo hicieron muy bien, lo dijeron muy bien, pero yo quería desarrollar más todavía este tema. La plantación, como asociado a este problema de la violencia, del poder regional y de las incapacidades del Estado, inclusive hasta nuestras épocas, de enforzar la ley en sectores enteros de la geografía y de la vida social en América Latina, ¿verdad? Y por eso es que es muy normal que el establishment estadounidense habla, por ejemplo, de estados fallidos, ¿verdad? Para referirse a América Latina, ¿verdad? Honduras, Colombia, ¿verdad? Es la forma de referirse. Dicen Best y Polanyi-Levitt, donde la tierra era libre para utilizarse en la producción de subsistencia, el reclutamiento de fuerza de trabajo exclusivamente para la producción exportable impulsó la necesidad de instituciones económicas totales con el fin de abarcar toda la fuerza de trabajo en existencia. La plantación, que virtualmente no admitía distinción entre organización y sociedad, y la manada esclava que privaba a los trabajadores de todos los derechos civiles, incluido el derecho a la propiedad, unidas proporcionaron un marco ideal. Entonces, este fragmento de Best y Polanyi es para mí la definición conceptual más interesante que yo he oído sobre la plantación, que es la forma económica central que tuvo el Caribe, pero que también tuvo Costa Rica. Nosotros también tuvimos economía de plantación, eso es la bananera. Economía de plantación, toda Centroamérica tuvo economía de plantación, todo el Caribe tuvo economía de plantación. Dice, donde la tierra era libre para utilizarse en la producción de subsistencia, el reclutamiento de fuerza de trabajo exclusivamente para la producción exportable impuso la necesidad de instituciones económicas totales con el fin de abarcar toda la fuerza de trabajo en existencia. La plantación, que virtualmente no admitía distinción entre organización y sociedad, y la manada esclava que privaba a los trabajadores de todos los derechos civiles, incluidos los derechos de propiedad unidos proporcionaban un marco ideal. Entonces, la primera cosa que señalan que es una diferencia muy importante con los Estados Unidos, por ejemplo, que tiene que ver con la explicación de por qué sí prospera la democracia federal en Estados Unidos y no prospera en América Latina. Porque en Estados Unidos hubo una democratización real del poder y los recursos, sobre todo el recurso de la tierra, ¿verdad? Entonces,
allí donde hay campesinos propietarios de la tierra, es más lógico que florezca algún tipo de democracia comunitaria y representativa. En América Latina, la posibilidad de propietarios libres de la tierra siempre estuvo obturada. Y la plantación, lo que se dieron cuenta muy rápido los colonizadores, es que allí donde, que parece bastante obvio, que allí donde la gente tiene suficiente tierra para sembrar y vivir ellos mismos, ¿para qué te vas a ir a una plantación? O sea, ¿cuál sería la razón para abandonar tu tierra e ir al ingenio, a la plantación de caña? No hay ninguna razón. La única razón posible es que te fuercen a ir, ¿verdad? Entonces, combinaba, por un lado, la destrucción de la posibilidad del uso libre de la tierra, y además construía un sistema, que es el sistema de plantación, que necesita de toda la fuerza de trabajo posible, que necesita importar fuerza de trabajo sin derechos, esclava, pero además dice que no permite distinguir entre la economía y la sociedad. Dice, es una institución económica total. Muy interesante lo que dice Karen Polanyi, y que tiene que ver con el debate moderno sobre el totalitarismo. Nada más que nosotros tenemos siempre como referentes del discurso contra el totalitarismo a Ana Arendt, ¿verdad? ¿Qué sé yo? ¿Quién es el otro que está en ese patín? Zinnei Bersinsky, ¿verdad? Como los intelectuales europeos y alemanes. Uy, aquí va a empezar a llover. Deme un segundo, tengo que moverme del lugar donde estoy porque se me moja la pompa aquí. Un segundito. Entonces, está este concepto, plantación, y ya de entrada lo que intenta señalar Polanyi, que es también lo que intenta señalar Adolfo Gili en este otro texto que yo quiero que vean, que es justamente La Revolución Interrumpida, hablando sobre la hacienda, que es, digamos, en México se le dice hacienda, ¿verdad? Pero el concepto es parecido, muy parecido al concepto de plantación. De hecho, los ingenios de Morelos son muy parecidos, de donde va a salir el ejército zapatista en 1910, son muy parecidos a las plantaciones trinitarias, y jamaiquinas y haitianas, ¿verdad? Dice, la hacienda colonial se constituye sobre tierras en parte abandonadas por la extinción de sus habitantes o se apoderan de las buenas tierras comunales, pero al mismo tiempo necesitan dejar vivir a la comunidad agraria con la cual establece un metabolismo en donde ambas coexisten. Tienen así una notable elasticidad entre los altibajos del mercado de los productos y de mano de obra. Pueden replegarse hacia el autoconsumo o expandirse hacia una mayor producción mercantil según los ciclos. Esta hacienda es también una institución de poder. Fíjese que Polanyi dice, en la plantación, economía y sociedad son indistinguibles. Es decir, las instituciones económicas y las instituciones políticas son las mismas, ¿verdad? Que esto es muy importante porque la base del liberalismo contemporáneo supone que las instituciones políticas y las instituciones económicas son distintas entre sí. Y ese es el sentido de la diferencia entre la sociedad civil y la sociedad política. Y ese es el corazón del liberalismo desde Locke. Y eso está en Locke, está en Montesquieu, está en Hegel, ¿verdad? Está en toda la filosofía política contemporánea. ¿Qué es lo que nos quieren decir Gili y Polanyi? En América Latina no hubo distinción entre el poder político y el poder económico. ¿Por qué? Porque las instituciones centrales de nuestra vida, la plantación y la hacienda, son instituciones económicas totales, donde sociedad y economía son lo mismo. Y aquí en Hacienda dice, la Hacienda es una institución de poder, es decir, es una institución económica y es una institución política, simultáneamente. Para la población campesina mayoritaria, la encarnación y el centro mismo del poder de las clases dominantes. No se trata de la soberanía fragmentada del feudalismo, sino la fragmentación delegada del poder central del virreinato. La combinación entre las guerras napoleónicas y las revoluciones de independencia destruyó el Estado colonial como prolongación del Estado absolutista. Pero la revolución de la independencia en México no logró crear otro poder central suficientemente cohesionado. La fragmentación del poder en las haciendas se prolonga entonces bajo la República con el agregado de vastos sectores de la sociedad campesina que escapan también del control de las haciendas. La figura del hacendado, está la figura del hacendado,
que es su traducción costarricense, es el gamonal, que es como aparece en los cuentos de Joaquín García Monge, y como aparece en los cuentos de Carlos Luis Fallas, ¿verdad? En este cuento magnífico, ay, ¿cómo se llama? Don Rómulo se llama, Don Gregorio, uy, se me olvidó el nombre, hay un cuento de Carlos Luis Fallas que refleja perfectamente qué es un gamonal, ¿verdad? Pero en México es el hacendado. La figura del hacendado sigue personificando aquel poder, Don Bárbaro, se llama el cuento de Carlos Luis Fallas, ya me acordé, Don Bárbaro. Pero aparece también en los cuentos de Joaquín García Monge, ¿verdad? El gamonal. La figura del hacendado sigue personificando aquel poder junto con sus mayordomos y administradores. La hacienda tiene cárcel, y las plantaciones también, tiene cárcel, iglesia, sacerdote, y controla y distribuye para sus dependientes los premios y las penas en esta tierra y del más allá. Como en el feudalismo, en la mente de las clases agrarias no se establece una distinción entre las instituciones políticas y económicas. Dice cómo para decir exactamente que no es feudalismo, ¿verdad? Pero fíjense qué interesante, y aquí tendría un valor especial la belleza de la película de Gutiérrez Alea que vimos, porque qué es lo que quiere transmitir Gutiérrez Alea, qué es lo que quiere transmitir Gilly, qué es lo que quiere transmitir Cyril James, qué es lo que quiere transmitir Beth y Polanyi. La razón de los problemas y las dificultades que existen para que una democracia federal, comunal, cantonal, como la suiza o como la estadounidense, como en la que pensaron Rousseau, en la que pensó Jefferson, arraigue en América Latina, tiene que ver con que están soportados en un suelo distinto. En América Latina lo que existió fueron haciendas y plantaciones. Las haciendas y las plantaciones son instituciones económicas totales, muy similares al totalitarismo, antecesoras del totalitarismo. ¿Por qué? Porque no distingue entre el poder espiritual, el poder político y el poder económico. Es lo mismo. Es lo mismo. Y eso es el hacendado. Y ese es el dueño de la plantación, ¿verdad? Y es en el marco de esa sociedad que se construyen las naciones modernas. Claro, entonces ahí la violencia y las dificultades para poder encontrar alguna forma de democracia autoconstituida, ¿verdad? Dice en la historia de América Latina. De ahí viene, ¿verdad? No de que a los latinoamericanos nos encante tener dictadores, ¿verdad? Sino que la estructura de nuestra sociedad empuja hacia formas de vida social no democráticas, porque la sociedad latinoamericana como tal se construyó sobre la base de plantaciones y haciendas, ¿verdad? Donde poder económico, poder político, poder espiritual son lo mismo, ¿verdad? Y de ahí nacemos nosotros, digamos. Y creo que así uno puede tener más contexto de las dificultades. Y luego vamos a ver también las racionalizaciones, ¿verdad? Las racionalizaciones ideológicas de, por ejemplo, de Bolívar, y de Toussaint Louverture y de Salinas también, ¿verdad? Todavía vamos a poder hablar más de esto, porque creo que uno de ustedes tiene que hablar del reino de este mundo, me parece. Pero bueno, son las 12:51 y esto es como la historia de que hay una lista de perritos que van desapareciendo. Es una canción infantil. La cosa es que cada vez veo menos gente. Son las 12:52, entonces vamos a quedar aquí. Y la otra clase... bueno, podemos todavía hablar si tienen alguna duda más, alguna cosa más sobre los haitianos, que yo podría hablar meses sobre ellos, pero creo que toca leer Bolívar, pero digamos, seguimos en la misma, o sea, como si seguimos en la misma, en el mismo patín, en la misma época, pero ahí vamos a ver cómo se contrastan. Por un lado, la conciencia negra, digamos, lo que significan los haitianos y lo que significa Toussaint Louverture y Dessalines, ¿verdad?
Y sí, la otra semana veríamos la doctrina del libertador, que ahí vamos a hablar sobre el manifiesto de Cartagena, el decreto de guerra muerte, la carta a Jamaica y el discurso de la angostura, ¿verdad? Para que veamos, digamos, cómo fue el pensamiento independentista mayoritario, digamos, en América Latina, digamos, el que nosotros normalmente le decimos pensamiento de la independencia, que Bolívar, San Martín, Bolívar, San Martín o Higgins, ¿verdad? Son como los tres que siempre cita uno, ¿verdad? Rebeca, la guía del segundo mapa va a ser una semana antes de la evaluación. No sé cuándo es la evaluación para el próximo mapa, pero, o sea, no lo puedo enviar desde ya porque no está hecho. Tiene que ser lunes 4. Va a ser la próxima semana que les diga cuáles conceptos tienen que ir buscando. No me había fijado que les tenía que traer la otra semana. La otra semana les traigo los conceptos de que tienen que encontrar. Bueno, nos vemos la próxima clase. Hasta luego, profe. Gracias. Chao. Gracias.